vienen con planes parciales. Esta diapositiva muestra cómo a través de una intervención artística en el territorio, en la Milla del Bronx, Distrito Creativo, a través de una brújula, se buscó resaltar los oficios tradicionales de la zona, pero además de destacar a los colores y a señalar la ubicación de los diferentes planes parciales en desarrollo en el centro histórico de Bogotá. En la siguiente diapositiva pueden ver en el barrio La Veracruz, en el Centro Cultural del Libro, en el distrito Candelaria Santa Fe. La siguiente. La siguiente. Estas primeras tres diapositivas que ven es del proceso de resistencia a través del arte de la cultura que viene realizando el barrio San Bernardo. La siguiente. En esta diapositiva, como ya había mencionado, es un poco pues que se busca recalcar, se buscó en su momento recalcar en el espacio del Bronx la milla con los oficios tradicionales, enunciando los planes parciales de desarrollo que se vienen dando. Y esta siguiente diapositiva, que es la de en el barrio Veracruz, en el Centro Cultural del Libro, fue recientemente en mayo y lo que buscamos fue darle luz a lo que nosotros consideramos como un espacio público patrimonial ubicado en la carrera octava entre calles 15 y 16. Es un lugar que viene sufriendo un deterioro de alguna manera debido a la compra y consumo de sustancias psicoactivas y mediante este mural lo que nosotros gestionamos con la comunidad de alguna manera que está enfrente del Centro Cultural del Libro, puede destacar este oficio y la importancia que el oficio tradicional del librero tiene en Bogotá. Es un oficio que se encuentra en riesgo de desaparecer, teniendo en cuenta de las dinámicas y la pandemia y cómo cambió pues, la manera de habitar el centro de Bogotá. El lema que imprimimos en este mural es volver a leer el centro y pues los invitamos a que vuelvan a leer el centro y puedan llegar allí al Centro Cultural del Libro. La última diapositiva que queremos presentar es una gestión que realizamos en apoyo un poco al embellecimiento de muros de las huertas urbanas, de la Fortaleza, la Huerta Mar y la Huerta Favorita en la localidad de Los Mártires, predios a los que se les aplicó extinción de dominio y que hoy en día son lugares de encuentro y que cuentan con comunidades que siembran y cosechan allí sus alimentos como parte de la estrategia institucional de mantener los procesos que se generan en estos lugares, ha sido pues el embellecer estos muros. Un poco pues siguiendo con nuestro tema, la pregunta pues que ahorita nos surge es cómo llevar al uso responsable del grafite. Y en ese sentido, en la siguiente diapositiva, es importante mencionar la norma que regula el graffiti y leer algunas de sus definiciones. En este sentido, un poco contarles que pues, hablar de graffiti en Colombia también es hablar de la época de la violencia entre los partidos políticos, liberal y conservador, pues, que se dieron en mucho tiempo atrás, y de alguna manera también los grupos de limpieza social que empezaron a pintar en las paredes mensajes de violencia, de amenazas y ajustamiento de cuentas mediante el graffiti. Por eso, pues, el graffiti colombiano también tiene una carga desde sus inicios con propósitos de presión política y social. Asimismo, también los movimientos políticos y estudiantiles en marchas sociales empezaron a pintar sus siglas en las paredes y pues de alguna manera representando y sumándole imágenes de personajes y actores representativos como el Che Guevara o el cura Camilo Torres. En este sentido, ante estas manifestaciones, la sociedad urbana y común empezó de alguna manera a identificar y a tachar el graffiti como un acto de vandalismo ejecutado por vagos inadaptados sociales a los que solo les importaba pues plasmar sus pensamientos particulares antes que la estética de un lugar. Siguiendo pues con el tema normativo, un poco es importante mencionar que la norma que regula el graffiti es el decreto 529 de 2015 y que fue modificado o que modifica de alguna manera el decreto distrital 075 de 2013. Quiero pues hacer lectura de algo importante y es uno, dentro de sus consideraciones se menciona el artículo 71 de la Carta Política, donde dice que se garantiza que la búsqueda, el conocimiento y la expresión artística son libres. De alguna manera, y ya como para entrarnos al tema, este decreto nos muestra algunas definiciones
de lo que normativamente regula el graffiti. Entonces muestra el graffiti como en la siguiente diapositiva, como toda forma de expresión artística y cultural temporal urbana, entre las que se encuentran las inscripciones, dibujos, manchas, ilustraciones, rayados o técnicas similares que se realizan en el espacio público de la ciudad, siempre que no contenga mensajes comerciales ni alusión a alguna marca, logo, producto o servicio. También define de alguna manera los espacios públicos como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por sus usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas, colectivas, que trascienden los límites e intereses individuales de todas las personas en el distrito capital. Y también, pues, entrando un buen, de alguna manera, pues, el concepto de los bienes de interés cultural, son bienes de interés cultural aquellos inmuebles o muebles declarados como tales por las autoridades competentes, que por su valor excepcional requieren de un tratamiento y protección especial. Asimismo, este decreto en el artículo 12 menciona algunas de las medidas correctivas en el mal uso o la mala práctica del graffiti en lugares no autorizados. En primera medida, pues mencionan amonestaciones en privado, amonestaciones en público, asistencias a programas pedagógicos, trabajos en obras de interés público y por último, las multas. En este momento, pues ya entrando en nuestra conversación, es importante resaltar en la siguiente diapositiva que el graffiti surge y se desarrolla como una expresión artística en los muros del patrimonio inmueble, inmueble en las calles, de manera espontánea y por lo tanto ilegal. Desde entonces, la evolución del graffiti ha conllevado a modificaciones en su consideración social, académica e institucional. A lo largo de esta conversación, se abordarán temas y experiencias que permitirán comprender cómo el graffiti y el muralismo se han convertido en agentes de cambio en la interpretación del patrimonio en la actualidad. No solo contamos con el graffiti como expresión artística en la calle, sino con todo lo que se ha venido a llamar arte urbano, cuya diferencia con el graffiti fundamentalmente es el carácter de legal o encargado, donde entraría en este caso el muralismo. Se puede considerar al graffiti como un arte con carácter efímero, pero la realidad es que en este punto de la historia nos encontramos en muchos casos ante obras que la propia sociedad pide preservar. Este diálogo virtual permitirá abordar aspectos que van desde la gestión cultural hasta la apropiación social del territorio, pasando por la importancia de preservar los bienes de interés cultural, buscando su protección como testigos silenciosos de la historia de un pasado que nos ha dejado a nosotros un legado e identidad cultural y que merece ser transmitido a nuestras nuevas generaciones, ¿no? A las generaciones futuras. De ahí la importancia de salvaguardar el patrimonio arquitectónico, lo que conllevó a la creación de la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial. Pues un poco en la siguiente diapositiva quiero ilustrar de alguna manera edificaciones que cuentan con más de 400 años de construcción y que en este momento se encuentran pues en daño o en riesgo de desaparecer, pues no aguantan una limpieza más y no aguantan pues como intervenciones en sus muros, ¿no? Un poco en la siguiente diapositiva, lo que también muestra es un aporte que nosotros hicimos de cómo estas huellas de graffiti en un punto pues también son irreparables para estos bienes de interés cultural. Entonces, pues dejo un poco ahí sobre la mesa, como esta necesidad de hablar sobre qué tan recomendables o no son estas intervenciones de graffiti y muralismo en edificaciones que tienen como una cierta manera o materiales en tierra en su construcción. Bueno, en este sentido, de alguna manera, el día de hoy nosotros pues contamos con un panel de ponentes desde las diferentes miradas, siguiente. Y cada panelista en este punto tendrá un tiempo de 15 minutos para el desarrollo de sus perspectivas y el desarrollo de sus miradas. En este momento me permito introducir los perfiles de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. La primera persona es Juanita Jimena Barbosa. Ella es arquitecta, magíster en estudio y restauración de monumentos de la Universita di Roma La Sapienza.
Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. El siguiente o los siguientes invitados serán la Fundación Colectivo Atempo, representada por Tatiana Saavedra y Mateo Ayala. Ellos son artistas y gestores enfocados en el arte relacional del espacio público y en la creación de plataformas transmedia con sentido social. El siguiente panelista es un invitado especial, Darío Rodríguez Ramírez. Él es químico, gestor cultural y asesor de la Biblioteca Nacional. Él dirigió en su momento el Centro Nacional de Restauración del Ministerio de Cultura y fue docente de la Universidad de Externado de Colombia. El día de hoy es representante legal de la empresa Aherencia. José Julián Agudelo es arquitecto, artista, investigador y docente con prácticas en arquitectura y arqueología crítica de arte e ingeniería de materiales. También nos acompaña el día de hoy Capital Graffiti Tours. Es una empresa turística que consta de guías y artistas y gestores culturales. Con más de 8 años de experiencia como empresa, ellos se enfocan en un modelo de turismo sostenible donde invierten en proyectos sociales de arte urbano, conectando comunidades y apoyando el gremio de artistas en la ciudad. Yair Dimaté es cofundador y representante de Capital Graffiti Tours. Él es guía y gestor cultural de proyectos de arte urbano. El día de hoy vamos a iniciar pues contigo, Yair. Te doy el uso de la palabra y para tu intervención un poco te pregunto, Yair, ¿qué es el graffiti? ¿Qué es un tag? ¿Qué es una bomba? ¿Qué es el muralismo? Y también que nos cuentes un poco cómo el arte urbano potencializa o reconfigura los entornos patrimoniales. Adelante. Perfecto. Buenos días. Soy Yair Dimaté, soy guía, gestor cultural y cofundador de Capital Graffiti. Como empresa turística, nos complace estar aquí para poder compartir y aportar en esta conversación tan interesante y valiosa sobre el graffiti de patrimonio. Primero, bueno, como bien lo mencionas, tengo el trabajo duro de definir qué es graffiti, qué es muralismo, ¿no? La pregunta del millón. ¿Por qué tan complicada? Por el hecho que el arte urbano aún sigue evolucionando y cambiando, ¿no? Globalmente, pues ya entendemos un poquito lo que es el graffiti, esa expresión escrita, pintada, rayada, hasta tallada en muros, normalmente sin permiso y casi siempre en el espacio público. Dentro de esta palabra, ¿sí? Podemos encontrar diferentes categorías, por decir, ¿sí? Primero, como vemos en la foto, tenemos el graffiti escritura o el graffiti writing, ¿no? En su gran parte, influenciada por el movimiento de hip hop que emerge en las comunidades afros y latinas de las ciudades de Nueva York y Filadelfia en los años 60 y 70, ¿no? A donde lo más importante era escribir su nombre, su sinónimo, su tag, con estilo, las veces que se podía por la ciudad. También tenemos un poquito de ese ejemplo aquí en la Candelaria. Tenemos el graffiti contestatario o político, ¿sí? Pues esta forma es una forma de expresar, de ver el mundo desde el punto de vista de la persona que lo traza. Expresa muchas veces ese profundo resentimiento por injusticias, desigualdad y problemáticas que sufren comunidades marginadas. Eso también incluye, pues, creo que una influencia que magnifica esto mucho es el contexto de conflicto armado que, pues, hemos tenido aquí en Colombia. Por últimas, también son fotos aquí la Candelaria. Eso es un poquito más reciente. Esa es una foto del paro del 2021, paro nacional, donde el graffiti y el muralismo realmente se volvió como un protagonista de lo que era el paro. Tenemos por últimas también el graffiti territorial, ¿no? El graffiti que muchas veces demarca fronteras invisibles o ideológicas entre grupos opuestos, pandillas, grupos armados, y que también incluye el graffiti futbolero o el graffiti barrista que existe a través del mundo, ¿no? En su mayoría, estas expresiones casi siempre van acompañadas de su condición transgresora, destructiva y combativa. Bueno, al otro lado tenemos el muralismo, como ya se mencionó también. El muralismo tiene estas raíces del muralismo mexicano en los años 20, donde hubo una decisión consciente de usar el arte en el espacio público con el propósito de recuperar y socializar la historia de la cultura y la cultura del pueblo mexicano.
Ya tenemos la palabra arte urbano, que sí suele ser como esta sombrilla más grande que acobija muchas de estas prácticas. Es básicamente es un arte que se nutre de este graffiti desafiante, mezclando un poquito estas imágenes artísticas, figurativas, del muralismo, para transmitir estas cuestiones sociales o simplemente para hacer pensar al transeúnte. También toma la posición de donde la calle se transforma en el museo público de donde todos podemos participar, ¿no? En general, entendemos que el graffiti es lo ilegal y el arte urbano es lo legal, ¿no? Ahora, para contradecirnos un poquito, hoy en día sabemos que el graffiti se puede hacer legalmente y que el arte urbano también se puede hacer de una forma más clandestina. Entendemos que la persona que hace un mural bonito también puede ser la persona que hace rayón y que en una ciudad es más llena de murales, la mayoría de los bogotanos decimos que todo el arte que existe en la calle es graffiti. Entonces, para tener eso en cuenta. Bueno, un poquito lo que nuestro pensamiento, nuestra idea del graffiti, del patrimonio. Primero, hablamos de nuestra experiencia como empresa. Como empresa hemos tenido esta constante investigación, documentación y apoyo de la cultura que nos da un poquito este contenido. El esfuerzo riguroso de nuestro equipo, incluyendo artistas, guías y gestores con enfoques en antropología, ciencia política y artes plásticas, nos ha permitido durante los años compilar y relatar la complicada historia de nuestro país a través de los muros. Hablamos también desde nuestro territorio, el centro de Bogotá y la Candelaria, dejando claro que graffiti y muralismo se practica más de la mitad del territorio colombiano y la contribución del graffiti y la identidad y el turismo de los territorios patrimonios se pueden evidenciar en centros históricos como Getsemaní. Bueno, ahí tenemos un poquito las imágenes. Esto es un poquito de ese muralismo aquí en la Candelaria. Un poquito lo que llamamos el arte urbano o street art, haciendo pensar un poquito de estos temas. Un poquito de este muralismo en la Candelaria, ¿no? Y pues nuestro territorio. Ya entramos a Getsemaní. En Cartagena, centro histórico donde también el muralismo es muy prominente. Cali tiene sus recorridos de salsa a través del mural hoy en día. El barrio Egipto, que ahorita el colectivo Atempo, compañeros, nos van a hablar un poquito del proceso de turismo en el barrio Egipto. La Comuna 13, que todo el mundo es muy famosa a través del mundo. Santa Cruz del Islote. Una isla, la isla más poblada del mundo, y también a través del arte urbano, a través del muralismo, se está preservando esta entidad. San Basilio de Palenque, Zipaquirá, Sopó, Ciudad Bolívar. Tenemos muchos ejemplos de esta potencialización del arte, y especialmente a mano de estas comunidades que le apuestan al turismo cultural. Entendemos el patrimonio cultural como un conjunto de bienes tangibles, intangibles, naturales, que forman parte de estas prácticas sociales que se transmiten de una época a otra, de una generación a la otra, ¿no? El movimiento de graffiti y arte urbano moderno que muchos consideran hoy ya se puede documentar a través de estas generaciones. El graffiti político, como ya hemos mencionado, ha acompañado la memoria colectiva de Colombia por cientos de años. Aquí las fotos que estamos viendo son algunos de los muros, los primeros muros de gran formato, estas son réplicas de obras de Enrique Grau y Omar Rayo, que fueron impulsadas por la Cámara de Comercio en Bogotá en un proyecto nombrado Hagamos Bogotá un lienzo, que se creó en 1988. Estaba hablando con uno de los viejos artistas aquí de la ciudad, de vieja escuela, quien nos comentó que estos eran los muros que ellos veían cuando eran chinos. En 2017, Bombing Signs, plataforma canadiense, líder en la cultura, posicionó a la ciudad de Bogotá como número 7 de las top 99 ciudades de graffiti en el mundo.
Y hoy el graffiti es la atracción número uno para los viajeros. Los visitantes acuden a la ciudad no solo por su historia y cultura, sino también por su vibrante escena artística, impulsando la revitalización de áreas urbanas y contribuyendo a la economía local y promoviendo la inversión en el arte urbano. Importante destacar el impacto cultural de este movimiento, su rol en la recuperación de espacios, la contribución significativa de la entidad de nuestras comunidades y la necesidad de crear, de seguir creando políticas públicas que faciliten entornos éticos y responsables para las personas que forman la cultura. Se habló un poquito de los decretos. Esos decretos, pues en las investigaciones que hemos hecho, son casi únicos en el mundo. Pero, lastimosamente, después de 10 años de esta política pública y después de 12 años de la muerte de Diego Felipe Becerra, el grafitero asesinado por la Policía Nacional en 2011, aún sigue estigmatizando y criminalizando la práctica del graffiti y sigue evidenciándose la desconexión en la institucionalidad con la cultura. Sí, las tensiones entre el graffiti, el muralismo y la conservación del patrimonio son evidentes. Espacios como estos son cruciales para llegar a acuerdos en común de lo que es el patrimonio en una ciudad moderna, replanteando posiciones anticuadas sobre el espacio público, descartando visiones tradicionales de preservar inmuebles que responden a un momento histórico sin cuestionar este contexto histórico que tengan hoy en día. Es espacios donde se pueden contemplar estrategias claves con comunidades y tratar de disminuir el doble sentido que tiene el graffiti y el arte urbano de gentrificar, como hoy vemos en la Candelaria, ¿no? Espacios donde se puedan reconocer que la intervención en las paredes, más allá de un color blanco o gris, también forman parte de nuestra entidad, y espacios donde se puede constatar la voluntad de la institucionalidad para preservar el graffiti colombiano por su valor e importancia cultural. En la medida que el patrimonio está abierto a pensar, puede contar con el graffiti y el muralismo como una herramienta muy importante para recontar esa historia. También tenemos que la potencialización solo sucede cuando el patrimonio y la cultura de graffiti lo permitan, ¿no? Les presento a don Gustavo y la señora Liliana Lizarazo, creadores de la Fundación Tripio, padres de Diego Felipe Becerra, líderes sociales que hoy en día han cambiado la panorama del graffiti en el país. El día 31 de agosto de este mismo año, a través de su incansable lucha por justicia y con el apoyo del Gremio del Arte Urbano, lograron que el gobierno y la Policía Nacional acepten su responsabilidad en el caso de su hijo. Y un momento histórico que ya ha tenido repercusiones en otras instancias, como la responsabilidad del gobierno y ejército en los falsos positivos de Bogotá y Soacha. Hoy en día realmente no podemos imaginar la ciudad sin estos seres únicos que en varios casos arriesgan su integridad por el derecho a la libre expresión y el uso del arte urbano como esta herramienta de paz. Hoy en día no podemos imaginar la ciudad o el país en gamas de gris o blancos. Hoy, con el susurro de las maquinarias de guerra que suenan a través del planeta, no podemos imaginar un mundo sin ese graffiti que cuestiona, interpela y visibiliza lo que no se dice. Para mí, y ya para cerrar y para contestar la pregunta, el graffiti y muralismo llevan años en esta ardua tarea de reconfigurar los entornos patrimoniales, potencializándolos y creando un patrimonio inclusivo que no niega los contextos culturales, uno que responde a la modernidad y los momentos históricos de la sociedad. Para terminar un poquito, quiero comentarles un poquito nuestro trabajo como empresa turística, tratando de crear algún modelo de turismo sostenible, donde no solamente somos nosotros beneficiándonos de turismo, sino las comunidades y el gremio de artistas aquí en la ciudad. Desde hace 8 años, como equipo, hemos podido aportar diferentes procesos. Les quiero mencionar un poquito de algunos muy emblemáticos ahí en la Candelaria y en el Chorro de Quevedo. Primero vemos este muro que se llama El Renacimiento del Zipa, una obra no solamente pintada, pero una escultura que desde el 2013 lleva ya. En el 2017 tuvimos la oportunidad de trabajar con Iván, el artista, el artesano del Chorro, que lleva años tratando de recuperar esta pieza.
Más reciente, este año pasado, tuvimos la oportunidad de trabajar con Mr. Garrick y la muralista de Mosquera, la India, en este muro que trata de captar o recontar esa historia de Sue y Chi, de la luna y el sol, y ese balance o ese baile eterno que tiene la luna y sol, básicamente mitos basados en nuestras culturas muiscas. Este es uno de nuestros bebés, este es el muro, uno de los muros más grandes ahí del Chorro de Quevedo. Desde el 2017 hemos podido trabajar con Guache, muralista, artista, una persona que empezó haciendo graffiti ilegal, y hemos podido reivindicar este espacio, no solamente para la comunidad de ahí, y para los empresarios, sino también para el gremio de artesanos del Chorro de Quevedo, que hoy en día pues están beneficiando mucho muchísimos del espacio que se les ha ayudado a construir a ellos. Es un poquito el proceso de los últimos muros con Guache. Les queremos dar las gracias nuevamente. Eso es para nosotros, pensamos que es un espacio muy novedoso, muy importante, y estamos aquí para cualquier otra pregunta. Súper, Jair, muchas gracias por tu intervención. Te digo que me trajiste a la memoria de niña ese recuerdo de los muros de este Hagamos de Bogotá un lienzo, y pues muchas gracias por eso, muy bonita esa imagen. Has expuesto claramente pues cómo estas expresiones sociales en la mayoría de los casos, ¿no?, tienen una relación con los contextos, discursos, historia y de los habitantes en donde se realizan. Y de alguna manera pues dejas también la claridad que el graffiti también se da de alguna manera y una apropiación bajo la protesta, ¿no? Entonces pues creo que eso es importante un poco decirlo, que intentar controlar el graffiti es difícil, y pues eso ha sido una realidad hoy, en el pasado y pues en el futuro. Un poco pues así como brevemente quisiera preguntarte, ustedes como empresa, cuando ven ese modelo de negocio, ¿cómo hacen para crear ese valor? ¿De qué herramientas se cogen para pues lograr el éxito que tienen en este momento? Bueno, como empresa de turismo, creo que lo más importante, lo que hemos visto que a los turistas les encanta nuestro producto, lo auténtico que es, por esa conexión directamente al gremio, porque muchos de nuestros guías son artistas, son promotores, gestores de la cultura aquí, tenemos esta conexión. No quiero usar esta palabra, pero como más real de lo que es la cultura. Entonces, nuestro producto realmente refleja el sentido de la cultura aquí en Bogotá. Entonces, creo que eso, o sea, sobre de muchas otras cosas, pues nos ayuda. Creo que es muy importante, y lo voy a resaltar de nuevo, el equipo que tenemos. Es un equipo con una experiencia larga, una experiencia muy especializada, y pues creo que eso también nos da un valor agregado a nuestro producto. De acuerdo. Bueno, pues muy chévere conocer esta experiencia desde el territorio. Ahora pues damos continuidad un poco a tener esta mirada desde la conservación, y para ello pues vamos a invitar a Juanita Barbosa. Ella es arquitecta con maestría en estudio y restauración de monumentos de Universitat Studi di Roma La Sapienza. Es docente del Instituto de Investigaciones Estéticas de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, y ella ha dedicado su vida laboral al estudio y trabajo en el campo de la conservación del patrimonio cultural inmueble. En este sentido, Juanita, pues te doy la bienvenida y te realizo dos preguntas, un poco como para que nos expongas tu mirada. Y la primera sería, ¿cuál crees que es la importancia de los bienes de interés cultural y el patrimonio? Y la segunda sería, ¿en qué medida las expresiones de graffiti y muralismo afectan positiva o negativamente al patrimonio? Bueno, espero poder responder esto con la presentación que preparé, pero no tengo claro es cómo presentarla. Hay un recuadro, y en el recuadro hay unas flechitas, tú le vas dando hacia el lado, le vas oprimiendo. ¿Ustedes están viendo la presentación? Porque yo no la estoy viendo. Juanita, recuerda que debes seleccionar abajo donde dice presentar, seleccionar las diapositivas.
Ok, perdona, perdona, perdona. Ahí voy a seleccionar a ver si Listo. sale. Listo, listo. Perdona. Súper, adelante, Juanita. Bueno, Gracias. esperemos que esté, el internet me está medio fallando, pero bueno, voy a cruzar los dedos. Bueno, pues he titulado mi charla Graffiti, Muralismo y Patrimonio, Encuentros y Contradicciones en la Ciudad Universitaria de Bogotá, porque esa es nuestra dinámica permanente. En el campus de la Universidad Nacional, desde hace mucho tiempo, han existido los grafitis como medio de expresión de la denuncia y la protesta, y por esta razón me parece que puede ser un buen ejemplo para nuestra conversación. En la ciudad universitaria, como se conocía el campus de la Universidad Nacional en Bogotá, podemos ver un conjunto notable de arquitectura que se construyó a partir de 1936 con el fin de, entre comillas, formar la juventud para la creación de la ciencia, el ejercicio de las profesiones intelectuales e influir en la vida social. La conjunción entre nuevas ideas pedagógicas y espacio arquitectónico diseñado para conformar comunidades académicas que pudieran debatir y avanzar el conocimiento para el desarrollo del país fue resultado de una política de Estado de Alfonso López Pumarejo. En la Ciudad Blanca, como también se llamó, encontramos los edificios de la primera etapa de influencia de la arquitectura moderna en nuestro país. Fue un laboratorio de la arquitectura moderna en todos los sentidos, como decía la profesora María Claudia Romero, que ya falleció, que estudió y comenzó a valorar el campus desde finales de los 80s como patrimonio cultural inmueble del país. Hoy podríamos decir que el campus es un laboratorio de diversidad cultural, social e ideológica, donde nos encontramos todos los días en busca de crear, aprender, desarrollar y confrontar el conocimiento en un ambiente arquitectónico y natural que desde su creación se pensó con el fin de incentivarnos por ese camino. Es un espacio de educación y experimentación que todos alimentamos con nuestros distintos enfoques disciplinares y en donde buscamos convivir en equilibrio, aunque seamos conscientes de nuestras profundas diferencias. En 1988 se declararon oficialmente como Patrimonio Cultural Colombiano tres edificios de Leopoldo Rotter de esa primera etapa de desarrollo del campus. Y en el 96 se declaró otro grupo grande. Depende de cómo los contemos, podemos hablar de 25 edificios. Pero no todos los edificios se construyeron bajo el influjo de la arquitectura moderna y no solo por la arquitectura valoramos el campus como patrimonio cultural colombiano. En el campus encontramos el resultado de la historia del país que se manifiesta materialmente y simbólicamente. Allí se conjugan tanto las arquitecturas como los nuevos sentidos que se confrontan con los que permanecen, o se reinterpretan, o se desdibujan de acuerdo con las ideas, las posiciones y la conciencia de todas las generaciones que han sido parte de la comunidad de la Universidad Nacional. Las superficies planas, amplias, blancas de los edificios del campus, como la fachada del Auditorio León de Greiff, se han usado para proponer, transmitir, seguir o imponer convicciones. El Che está ahí desde los años 70, en ese espacio donde la protesta irreverente puede suceder. Caracterizó la plaza y aunque muchos hoy no estén convencidos de que siga siendo un símbolo, la Plaza Che es el lugar más concurrido y representativo del campus para la comunidad universitaria. El Che cambia dependiendo de los autores y del tiempo que tienen para pintarlo, pero permanece. Hace unos años, en el 2016, intentaron poner otro símbolo al lado del Che para equilibrar con otra mirada, para asumir un símbolo más actual y pintaron a Garzón, que fue asesinado en 1999. Pero aunque el graffiti duró bastante tiempo, en algún momento desapareció. El que hicieron hace poco, hace un mes aproximadamente, les quedó con la cara más flaquita.
pero puesto que un grupo de estudiantes rompió el cerramiento de la obra que se estaba terminando porque protestaban contra la gestión cultural del auditorio que tiende a manejarse como si fuera un espacio de carácter privado y, por supuesto, lo tuvieron que pintar a la carrera. La Nacional siempre se ha caracterizado por los grafitis y murales que transmiten mensajes ideológicos, políticos, de denuncia y de protesta. En todo el mundo, la actividad de los grafiteros se ha incrementado en este siglo y Bogotá no, es una protagonista. Hoy en el campus tenemos todo tipo de grafitis y murales, pero es claro que siguen predominando los que tienen un sentido de denuncia político, se podría decir. Las mujeres afirmando su fuerza están fuertemente presentes. Las paredes de los edificios del campus son las superficies de dibujo de los artistas, de los grafiteros, de los que tienen algo que decir. Los muros de la universidad son los manifiestos de los que denuncian, de la protesta. Son los tableros que nos recuerdan que se puede perdonar, pero no olvidar. No recuerdo cuándo comienzan a aparecer en el campus los murales planeados, diseñados, pintados en superficies grandes que se caracterizan por su calidad artística y atrapan la vista de todos. Los murales no se hacen a la carrera. Ay, perdón, un momentico aquí que se me salió esto. Ay, inconveniente, porque las cosas siempre son con inconveniente. Perdónenme un segundito. Ya, perdónenme por la interrupción imprevista. Los murales no se hacen a la carrera, subrepticiamente, puesto que requieren más tiempo y sus autores se dedican, como Juan Diego, que tímidamente me cuenta lo que piensa y cómo enfoca su trabajo, mientras que los grafitis son resultado de un instante, muchas veces espontáneos, de la adrenalina de lo prohibido, de lo decir para decirnos aquí estamos, les guste o no. Encontramos grafitis y murales de diferente calidad, algunos impecables en la ejecución que demuestran el dominio total del dibujo y la técnica, bien diseñados, otros menos buenos y poco pensados, tantos escritos hechos de afán, desordenados, superpuestos, improvisados, hechos en un momento de euforia, rabia o rebeldía. Sergio es muy buen dibujante, aunque este graffiti no está en la Nacional, me lo mostró cuando le pregunté cómo trabajaba. Me dijo, en cualquier superficie y que tengan mucho peso visual y técnico, preferiblemente en lugares donde pasa mucha gente para que los vea. Aunque me contó que también hace murales, me explicó que cuando se trata de este tipo de grafitis va directo con el color y la forma, rápidamente, sin hacer dibujos preparatorios. La mayoría de los estudiantes no sabe que el campus es patrimonio cultural colombiano y si lo saben no tienen muy claro el porqué. Van aprendiendo poco a poco, conocen los edificios, los rincones, descubren sus lugares preferidos o simplemente se acostumbran a estar allí. Ir a clase, encontrarse con los compañeros, tirarse en el prado a conversar, recorrer día a día sus caminos sin siquiera notar por qué se sienten, cómo se sienten o por qué se sienten así. Entonces, no es suficiente lo que les enseñamos acerca del campus en la clase para que lo entiendan y lo valoren, para que nos ayuden a conservarlo. La universidad ha hecho campañas grandes de difusión sobre su patrimonio que han tenido impacto y creo que han sido bonitas, llamativas y han dado resultado. Pero cada semestre entran 5.500 nuevos estudiantes a las 9 sedes de la universidad que tiene el país, o sea que nunca se puede parar con la educación. Aunque cada vez los jóvenes y todos, perdón, aunque cada vez los jóvenes la dictadura de la imagen. No podemos dejar de incentivar la cultura ciudadana, que fue uno de los mayores legados de Mocus, ni abandonar la concientización de los valores del campus,
como espacio cultural de encuentro de diversidades ideológicas, socioculturales y arquitectura, perdón, es que no veo bien, socioculturales y científicos, perdón, no podemos dejar de incentivar la cultura ciudadana, que fue uno de los mayores legados de MOCUS, ni abandonar la concientización de los valores del campus como espacio cultural de encuentro de diversidades ideológicas, socioculturales y científicas para crear conocimiento. No se puede parar con la educación para entender la arquitectura y la ciudad como espacio de vida de todos y en el que todos ponemos nuestro grano de arena para tener mayor bienestar. Cuando recorremos el campus, encontramos grafitis emblemáticos que llevan mucho tiempo y no los han cubierto con otros porque existe un código en este sentido, según me explicaron los estudiantes con quienes hablé. De lejos uno los ve y no los entiende, pero cuando nos acercamos, tenemos la razón. No solo los encontramos en las paredes blancas, porque los grafitis se pintan en casi todos los muros del campus, en especial en los lugares donde pasa o permanece mucha gente que los puede ver. Cuando los grafitis están en lugares escondidos o menos frecuentados, pueden estar en proceso de experimentación. Quisiera pensar que podríamos llegar a acuerdos con los grafiteros, los artistas y los espontáneos que pintan los muros de los edificios del campus de la Universidad Nacional en Bogotá. En especial, creo que si tienen códigos establecidos entre ellos y aprendemos a entendernos, no sería imposible tratar de convencerlos, pues podrían ayudarnos a conservar los edificios cuyas fachadas pueden ser vulnerables porque son de ladrillo a la vista, piedra, incluso concreto, que son materiales difíciles de limpiar sin afectar las superficies, que se van desgastando con el tiempo y pueden llegar a un deterioro mayor que no se puede corregir, pero es más complicado y costoso. Podríamos resignarnos o dejar así y no pensar en limpiar los edificios, como responden algunos cuando nos... Pero se puede conversar, porque el campus es un espacio de pensamiento, de convivencia y a la vez de... Todos cabemos a pesar de nuestras diferencias ideológicas, políticas y socioculturales. Nos unen los sueños de aprender, de crear, de ayudar a avanzar, de ser parte presente de este país. Entonces podemos conversar. Creo que en la universidad tenemos sentimientos encontrados sobre los grafitis, como me dijo uno de los estudiantes de mis cursos que me respondieron cuando les pregunté ¿qué opina de los grafitis en el campus de la UEN? Espantosos, pero no lo decimos porque entendemos que son válidos y son parte de la idea de libertad de expresión, aunque como ellos mismos aceptan, hay códigos y la creatividad. A veces el exceso de grafitis desordenados, superpuestos de todos los tamaños, bueno, creo que Juanita antes, tiene problemas. Me queda una oración. Estoy haciendo solo el balance final. Finalmente, los murales artísticos y denuncia, los grafitis hechos por manos expertas y rápidas y los escritos que nos llaman la atención y buscan despertarnos del sopor de la indiferencia, le ganan la partida a la idea de conservar todo perfectamente ordenado y pulcro. Pero esto no quiere decir que no debamos intentar conversar con los grafiteros, los artistas y todos los que intervienen en el campus, porque como dice el graffiti en la Plaza Che, en la fachada de la Biblioteca General, insistamos en lo que nos une y prescindamos de lo que nos separa.
Bueno, Perdón muchas si me gracias, pasó un Juanita. poquito, pero es que como se me cortó la presentación y Se no veía cortó, no, bien. era por eso que intervine, pero pues muchas gracias por tu intervención. Bueno, igual siento que aquí nos dejas muy claro que es realmente un desafío el proteger e intervenir estas edificaciones, ¿no? Como respondiendo a las dinámicas y a los contextos actuales, pero sobre todo a las necesidades que tienen los jóvenes, los estudiantes, los artistas de expresarse pues a través del mural y el graffiti. Es un reto llegar a encontrar No esos te oí bien, consensos es que tengo una conexión. Yo o no sé esos qué pasa con mi diálogos, conexión. pero pues además de lograr que nuestra sociedad se sensibilice para potencializar o resignificar y proteger nuestro patrimonio construido, ¿no? Juanita, pues una pregunta brevemente, si me estás escuchando. Tú decías que el campus es un laboratorio de diversidad cultural, social e ideológica. Brevemente para ti, ¿cómo podríamos hacer que la academia salga a las calles para sensibilizar a estos jóvenes o a estas personas que no hacen parte de la academia? ¿Qué consideras tú? ¿Cómo podría ser este diálogo o estas herramientas de inclusión? Claro, yo creo que nosotros podemos ayudar, estar en todos lados, trabajar en llave con ustedes, con las instituciones. Yo creo que todo, y será difícil y será lento, pero pues trabajar juntos, podemos estar presentes en todo lado juntos. O sea, yo creo que tenemos que aceptar esas nuevas miradas y tenemos, al contrario, que potenciarlas. A veces es difícil, ¿yo qué voy a hacer? A veces yo veo los grafitis y digo, ay, Dios mío, santísimo, ¿yo qué voy a hacer acá? Pero finalmente, pues es un modo de expresión y pues siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo con uno y de golpe nos va a ayudar, de golpe se va a unir a nuestras campañas, de golpe nos va a parar bolas y otros que no, pero pues es que esa es la vida. De acuerdo. Bueno, pues Juanita, muchas gracias. De verdad, muy interesante y muy necesaria esta intervención con un enfoque de conservación. Ya que, bueno, hemos pasado, ¿no? Por las miradas desde el territorio, que Jair nos dice, desde la conservación en este momento con Juanita, le podemos dar paso a esta mirada desde el arte. Para ello, pues, se encuentra aquí la Fundación Colectivo Atempo, que es representada por Tatiana Saavedra y Mateo Ayala. Ellos, desde la interacción y la investigación del contexto, diseñan dispositivos artísticos para generar acción colectiva en torno a una problemática o a una necesidad. También brindan herramientas de gestión cultural y artística a las comunidades para apoyar y fortalecer sus procesos. Sus ejes de acción son el cuidado del medio ambiente, la memoria y la identidad. Y sus formas de accionar son a través de murales participativos y colaborativos, talleres de experiencias e instalaciones interactivas o exposiciones y laboratorios. Bueno, pues les doy nuevamente la bienvenida a Tatiana y a Mateo. Y para que ustedes inicien su conservación, quisiera pues realizar algunas preguntas orientadoras. Y la primera sería, ¿en qué medida intervenir un contexto patrimonial les parece relevante? La siguiente pregunta es para ustedes, ¿cómo el arte urbano y el graffiti han contribuido o contribuyen a las memorias de estos territorios patrimoniales? Y pues de pronto hay un extra. ¿Ustedes cómo seleccionan la superficie que van a intervenir con graffiti? ¿Por qué el centro de Bogotá, no? ¿Y por qué de pronto en bienes de interés cultural? Entonces, pues nada, adelante y muchas gracias por estar aquí. Bueno, Joana, hola y a todo el equipo y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Gracias por esa presentación. Como comentabas, nosotras desde la Fundación Colectiva Tempo trabajamos arte con sentido social y desde nuestras diferentes miradas y los diferentes dispositivos que construimos con el fin de crear convivencia, articulación y diálogo, pues el día de hoy les venimos a hablar puntualmente de una de nuestras líneas más fuertes, que es la construcción del muralismo comunitario, o precisamente cómo hacemos comunidad, cómo hacemos y creamos estas, como lo que llamamos memorias patrimoniales, en nuestro caso memorias visibles a través del mural. Este ejemplo, este primer ejemplo que ven acá en la pantalla es un ejercicio que hicimos en MeToo, que corresponde a un proyecto que se llama Sinfonía Trópico. Esto fue en el año 2019. Y aquí vemos lo que nosotros llamamos las memorias visibles. ¿Qué quiere decir esto? La memoria
tangible y cómo el muralismo, cómo el graffiti, cómo la expresión en la pared, que de hecho lo decía un poco Yair, es la expresión casi que más innata que tenemos como humanidad. Nuestro primer ejemplo, ¿no? Es como estos rayones o memorias que encontramos en las cavernas, pues se van ido como no solo nutriendo y complementando, sino también manteniendo en sí mismo como una manera de que retratamos la historia y que retratamos lo que queremos construir como sociedad. Entonces, esto es muy importante en términos del lenguaje que construimos, de la manera en que no solo configuramos el mural como tal, sino cómo configuramos la experiencia. Por eso lo llamamos algo que es tangible, que lo podemos tener ahí y que a través de eso es una memoria que sigue activa y que posibilita un escenario de transformación continua. Bueno, no, con esta diapositiva queremos contarles un poco nuestros antecedentes. Aquí en este Venus Mural que se hizo en la 30, nosotros como colectivo artístico siempre buscamos una intervención que sea amigable con el parche, donde todos podamos asistir, participar y hacernos valer cada persona por sí. Entonces aquí ven el letrero No se rinda, ¿no? Que habla un poco de este graffiti emocional, ¿no? Que quiere decir, que quiere resaltar lo que está sintiendo, y pues se hizo un ejercicio donde cada artista dibujaba y diseñaba una letra. Entonces es un letrero que se compone entre varias personas. Este lo muestro porque nos sirvió como metodología para varios años después de volvernos fundación y empezar a crear ejercicios y experiencias artísticas con las comunidades, pues volvimos a esto de escribir, ¿no? De las letras, algo muy del graffiti, de algo que también se pueda comunicar. Y acá, como ven en la imagen, es el momento de pintar, es un momento participativo, ¿no? Es un momento que involucra a la gente, ¿no? Es, en la anterior imagen veíamos una imagen hecha por artistas, aquí esta es una imagen hecha por la gente. Yo creo que el arte urbano o el graffiti no es de la academia, es más de la gente, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es un momento de celebrar, de manifestarnos, donde cada uno tiene algo que hacer, ¿no? Están los niños con sus pinturas, unos están arreglando, otros están ayudando, diseñando, limpiando, trayendo el refrigerio. Se arma comunidad a la hora de pintar. Entonces esto ha sido una de las metodologías que hemos también caminado por diferentes territorios en Colombia. Digamos, acá estamos con el mural de la diversidad de Puerto Gaitán, también está el de Manaure Cesar, o abajo a la derecha encontramos en Chigorodó, Urabá. Estos murales todos se hacen con jóvenes, es un proceso donde nos reunimos, diseñamos juntos, hablamos del contexto, de lo que sentimos, de lo que entendemos y cómo a partir de la experiencia se nutre esta teoría de la diversidad, ¿no? Esta sensación de por qué escribir diversidad en diferentes territorios de Colombia, porque consideramos que también el patrimonio de Colombia es la naturaleza. Todos los territorios tan ricos en cultura, en sus biologías, ¿no? Podríamos decir que es muy importante señalar precisamente que somos un país diverso, un país donde lo que nos une es la diversidad. Entonces, esto es una serie de murales por Colombia que han preciso señalado esta cosa que consideramos patrimonio, que podría ser la diversidad. Asimismo, pues caminando por Colombia, también hemos caminado por Bogotá a diferentes espacios donde a través de diferentes alianzas hemos podido conocer y meternos en muchos barrios de Colombia. Entre ellos está el barrio Egipto, un barrio con mucha historia muy importante, con unas dinámicas complejas. Y pues nosotros realmente no escogimos este barrio porque quedaba en el centro de Bogotá, porque tuviera algunos entornos patrimoniales, sino fue a través de una alianza con una organización que se llama Fundación Buena Semilla.
Ellos nos invitaron a hacer unos talleres con los jóvenes, ya que con los niños, ya que tienen un comedor público ahí, y con ellos empezamos a desarrollar estas actividades de muralismo o graffiti comunitario. Fue muy bonito ver cómo los niños también son una voz presente en la comunidad y cómo es importante también lo que ellos dicen y cómo ellos se apropian de su entorno y de su comunidad. Fue muy chévere salir hasta a la calle de Egipto, esta es la calle 10, ¿sí?, donde estuvimos pintando con ellos esto que se llama Cuidemos Nuestro Territorio. Después de varios ejercicios pedagógicos con esta comunidad, con estos niños, fuimos pudiendo conocer también a los padres, a las madres, a sus abuelas, a sus tíos y a los vecinos, ¿no? Esto nos llevó a poder generar un año más tarde Acción a Color. Acción a Color es un festival que reunió más de 23 artistas invitados de diferentes nacionalidades, donde tuvieron la oportunidad de conversar con el barrio, de reunirse con sus habitantes y plantear una apuesta, una intervención de pintura, de mural, que resignificara el barrio y pudiera contribuir a mejorar sus dinámicas, ya que estos barrios pues tienen algunas, conservan todavía algunas dinámicas de violencia. Entonces, pues quería todo el barrio de alguna manera colaborar, ya que los íbamos desde los niños hasta los adultos y habían visto que realmente la pintura, el arte puede contribuir a la memoria y a la identidad del lugar. Aquí vemos un mural, uno de los varios murales que se hizo en el barrio Egipto, donde se celebra la fecha patrimonial del 6 de Reyes. Acá se reúnen varias personas a celebrar precisamente un poco sus tradiciones y tenemos en imagen a Cano Delix, un grafitero que se apropió precisamente de esta simbología de los reyes y pudo contribuir a través del graffiti y el mural en el barrio, de alguna manera propiciando y dándole valor a lo que sucede el 6 de Reyes. También está otros murales que hizo, digamos, el de la izquierda, Nats Garú, un artista que retrató a dos de los personajes más importantes del barrio, Doña Celina y Juan Vicente, que pues han ayudado a cuidar, a mantener y a mantener la memoria viva y la historia del barrio, donde pues precisamente son ellos los que son casi que un patrimonio vivo del lugar, ¿no? Entonces, cómo estos murales comienzan a retomar, a ser visibles estos personajes, ¿no?, que necesitamos tener en cuenta en la memoria para no olvidarlos. En la derecha tenemos la Virgen del barrio Egipto. Esto es un altar de la comunidad donde se reúne la gente para conmemorar a los muertos que se han ido y que han sucedido ahí en el barrio. Y pues esto fue intervenido por una artista argentina que se llama La Wife. Ella, al acercarse a este muro, pues tuvo que hablar con todo el barrio, reconocer sus historias, preguntar un poco por qué la Virgen, por qué era tan importante, si la podía cambiar, si no. Y pues a través de las recomendaciones del barrio le hizo una renovada a la Virgen y pues ahora también es otro de los monumentos que podríamos visitar. Yo quería complementar a mi compañero contando brevemente el contexto también de este proyecto de Acción a Color, y es la historia que tiene el barrio Egipto, ¿no?, con una conformación de las pandillas que tiene casi en años la misma historia del conflicto armado en Colombia, y estaban en un proceso en el 2017-2016 de transformación, donde ya estaban dejando como de ser esta herencia o generaciones de pandillas, y crearon un proyecto en articulación con la Universidad del Externado que se llama Breaking Borders, un tour de turismo local, un poco para entender la historia del barrio Egipto, la historia que han vivido y cómo también se están transformando. Entonces ahí es donde llegamos en articulación, y lo nombro es porque
precisamente el graffiti y el muralismo en ese estado de la conservación de la memoria, en ese estado de la visibilización de cómo se puede transformar, pues permite también como que se generen otras perspectivas. Entonces, como que quisimos ayudar y ayudar como a visibilizar y ayudar a mejorar, por decirlo así, también el tour, que tuvieran otra manera de contar la historia, de dónde venían, cuáles son estos puntos neurálgicos o de conflicto y cuáles son estos horizontes a los que querían llegar con elementos representativos. Hay algo muy interesante que nos pasó cuando estábamos haciendo la intervención, y es que este barrio, pues, a través de sus dinámicas, parece que ha sido un poco olvidado por la institución. Nosotros como organización independiente, como agentes de la sociedad civil, pues consideramos muy importante también cumplir nuestra labor y acercarnos a los lugares que a veces no llega las instituciones. Pues fue muy chistoso que después de organizar todo este proyecto, ya con todos los artistas en vivo, llegó la Secretaría de Cultura a restringir un poco este proceso porque no les habíamos comunicado. La misma comunidad salió a defender el proyecto diciendo que precisamente pues, se acercaban preciso cuando se estaban haciendo intervenciones buenas por el barrio. Esto fue un poco un conflicto que se generó ahí entre la Secretaría de Cultura y el barrio, donde pidieron ayuda a Patrimonio, que viniera Patrimonio a ver si esto sí se podía hacer. Pues llegó Patrimonio al instante y avaló la intervención, dijo, no, esta calle no está protegida, entonces pueden hacer su intervención. Ahí yo me pregunto un poco, pues, ¿hasta dónde llega el patrimonio, no? ¿Quién decide cuáles son las calles, dónde está, por qué importancia es de un barrio para abajo y no de un barrio para arriba? De pronto son sus dinámicas de violencia que no permiten que nos adentremos a estos lugares donde también existe una memoria escondida y donde puede ser importante contar con ella para seguir contando nuestra historia. Digamos, en este último mural está el DJ Lu, quien pinta estos héroes anónimos, ¿no? Que son estos personajes que de alguna manera no los cuenta la historia hegemónica, sino más bien están siempre en la base de la sociedad, ¿no? Los campesinos, los indígenas, también los habitantes de nuestra ciudad, los de las calles. Nosotros mismos somos personas a veces anónimas que buscamos a través del graffiti resaltar y renombrarnos, hacernos valer por lo que somos. Entonces, este arte de DJ Lu me parece muy pertinente, ya que a través de sus retratos anónimos busca darle presencia y valor a todos los que somos parte de esta sociedad. Caminando un poco también por el centro, encontramos este mural que hice yo para el proyecto de Colores Latinos junto a Nats Garú. Este proyecto se llamaba Tesoros de Bacatá y lo traje aquí ya que me parece que cuenta precisamente con las mismas metodologías que usamos a Tempo, donde antes de hacer un mural nos acercamos a la comunidad, tenemos un diálogo, nos tomamos un tinto, ¿cierto? Para conocernos un poco más de corazón, entrar a esas historias, donde no sea una cosa tan de investigación y absorber información, sino más de compartir, de donde se genera una interlocución con la diversidad de públicos, ¿no? Entonces, acá tenemos una memoria de lo que era la Plaza de la Concordia, ya que sus habitantes hablan de ella con mucha nostalgia, donde pues antes se sentía este tropicalismo que tienen las plazas aquí en Colombia, y pues ahora pues ya está un poco más renovada, un poco más hacia lo comercial, donde no se alcanza a oler este olor a tierra, ¿no? Olor a raíces, olor a papa, que es precisamente donde está el Divino Niño, que era una de las esculturas emblemáticas que hacía referencia al centro de esta plaza. Entonces aquí está precisamente el Divino Niño en un nuevo bodegón sobre una torre de papas que podríamos decir que son las raíces de nuestro territorio, que son los tesoros que esconde nuestra cultura, en nuestra comunidad. Acá, digamos, vemos cómo en conjunto con Nats Garú hicimos una apuesta donde resaltar los tesoros de la memoria, cuáles son los tesoros, ¿sí? ¿Qué realmente es lo que conserva los tesoros? Y decimos que nuestra memoria es nuestro mayor tesoro, ¿no? Donde, pues,
entre más recordemos, entre más trabajemos por la identidad de nuestro territorio y nuestra historia, pues la tendremos más presente, más viva y la podemos cuidar más. Digamos, aquí se puede ver toda esta perspectiva de los elementos que habitan nuestra tierra, digamos, el maíz, muy importante para el centro de Bogotá, para la chicha. Entonces, pues considero que sería importante pintar maíces por todos lados para que seamos más conscientes precisamente de dónde venimos y para dónde vamos. Bueno, entonces ahora queremos introducir a uno de nuestros últimos procesos que hemos realizado. Digamos, Mateo empezó hablando desde lo más general hacia lo local, cómo ha sido nuestro recorrido en Bogotá, puntualmente cómo nos hemos encaminado y articulado al centro. Esta foto que ustedes ven es del proyecto Aletea Libre y Poderosa, es una plataforma de articulación social y denuncia creativa. Llevamos 4 años trabajando por la visibilización y por el tejido, por la creación de red de diferentes mujeres, colectivas y organizaciones feministas en torno a visibilizar la violencia, pero también como a trabajar con estos procesos de resistencia, de juntanza que han creado las mujeres y disidencias en los territorios en Colombia. Este año estamos articuladas a la lectura y al esclarecimiento de la verdad del informe final de la comisión, aportando, ¿no?, generando reflexiones y diferentes aportes. Y en torno a este proceso de lectura, de investigación y de reflexión, tuvimos una primera actividad en julio que fue el mural de Sanaremos. Les voy a hablar un poquito de lo que fue tan importante este ejercicio de lectura, de decantación. Lo que ven ahí es el capítulo, el tomo testimonial, Cuando los pájaros no cantaban. Es el volumen del informe donde se encuentran todos los testimonios también que están transversalizados en los capítulos. Entonces, este ejercicio también nos hizo hincapié en cómo leemos, cómo investigamos un documento que corresponde a la memoria del país, que está conformando y tejiendo la memoria de los diferentes territorios en Colombia, atravesados por el conflicto, por el dolor, pero también por los procesos de restitución y de resistencia, y que posiblemente este documento, porque además comparado con otros informes de comisiones de la verdad en el mundo, pues tiene como unos hallazgos y tiene unas innovaciones que son muy importantes, como el enfoque de género, seguro se va a convertir en un documento patrimonial para la historia y la transformación que estamos vivenciando. Entonces, todo este proceso de lectura se tradujo en los símbolos de este mural, que vamos a la siguiente, que tiene aquí el Sanaremos. Primero, el Sanaremos como un facto de estamos transformándonos, estamos anunciándonos como sociedad. Era para nosotras también muy importante empezar a articular, digamos que tanto ATEMPO como Aletea han tenido una apuesta muy importante por tejer y por trabajar en lo periférico, por descentralizar precisamente el arte de donde suele estar centralizado. Entonces, aquí era muy importante generar esta articulación. ¿Cómo nos anunciamos como sociedad? ¿Cómo nos pasó a nosotras, precisamente desde los lugares donde están centralizados? Porque si no decimos qué nos pasó, pues no tenemos como empatía o relacionamiento con el dolor y con el conflicto armado. Está este lema de cuidar el dolor como un aspecto de que si lo honramos, los tiempos y todo lo que tenemos que atravesar y transformar para, pues precisamente, reconciliarnos con ese proceso. Aquí pintaron 3 artistas, Natsgaru, Jiménez y Lila, cada una desde su aporte, desde el personaje que está haciendo como todo el simbolismo del río, del agua, de lo que duele, pero que se va limpiando a medida de que lo honramos y que de verdad transformamos y que de verdad vivenciamos esta transformación para sanar de verdad y no curar la herida en falso. Está el simbolismo de las mariposas. Entonces, este ejercicio que ha sido tan importante, tomamos la decisión, en este caso, de buscar el centro de Bogotá como uno de los lugares donde hay mayor articulación de todo, de personas, de posturas, de idealizaciones políticas, de interlocuciones, de interacciones. Por eso, pues, para todo este recorrido este año, buscamos que las acciones se realizaran en lo que es en torno a este espacio patrimonial. De todas maneras, ahí yo abro la, y ya para cerrar, pero abrimos como esta conversación que atraviesa una de las grandes preguntas que tenemos, y es precisamente que en nuestro trabajo de más de 10 años, nosotras hemos conformado lo patrimonial o el concepto de lo patrimonial desde cómo creamos memoria patrimonial en los territorios, en las comunidades, desde lo local.
no necesariamente desde lo que ya está, ¿no?, entendido como patrimonio. Entonces, así también vamos conformando lo que llamamos y denominamos estas memorias visibles. Finalmente, quiero extenderles una invitación. Este fin de semana vamos a estar acá, justamente en toda la fachada del Colombo, en la 19 con carrera segunda, acá en Las Aguas, haciendo una pintada, 12 mujeres muralistas. Vamos a estar pintando y accionando con diferentes actividades en torno a este ejercicio de lectura, en torno a cómo estamos sanando y transformándonos desde el enfoque de género, que es muy importante porque es la manera en cómo estamos cambiando el lenguaje para las culturas de paz. Entonces, pues, súper invitadas. Esa intervención, decirles que yo me sumo a esa invitación. Un poco me gusta cómo ustedes plantean ese arte con sentido social, ¿no? Cómo lo trabajan desde un punto de la consolidación muy lindo. Cómo desde lo que yo hago o desde lo que sé, comunitariamente aporto a los cambios, ¿no? Y a cambios positivos. También me gusta mucho ese relato de las memorias vivas, de las memorias tangibles que ponen sobre la mesa, ¿no? Es un poco cómo se ponen este graffiti como estos nuevos patrimonios, así como lo decías anteriormente, Tatiana. Es clarísimo y pues ustedes nos dejan esa claridad y esa visión de que estos procesos, tanto pues de graffiti como de muralismo, es importante que sean bajo una construcción colectiva, ¿no? De llegar a acuerdos, de llegar a concertaciones con las comunidades, en la manera que ustedes abordan este, pues, el graffiti y el muralismo, de cómo a través de estas concertaciones se contribuyen a estas memorias de los territorios patrimoniales. Y pues bueno, definitivamente ustedes tienen una lectura muy particular, muy bonita también, y creo que la tienen clara en el sentido de que, a diferencia de otros contextos y otros procesos, que solo convierten este tipo de arte pues como en reproducciones gráficas, que responden muchas veces solo a temas comerciales, ¿no? Y en otros de reconocimiento personal, pero no como de un trabajo o de un proceso pues colectivo, en donde pues se necesita por las mismas personas que habitan estos territorios, ¿no? Y pues bueno, rápidamente hacerles dos preguntas. Brevemente me gustaría saber ustedes cómo plantearían evitar como esta sobreexposición que se dan muchas veces en el paisaje, ¿no? Y también un poco, ustedes cómo consideran desde todo el trabajo comunitario que ustedes vienen realizando, cómo toda la formalización y la tramitología afectan de alguna manera pues los procesos comunitarios cuando se le quiere dar luz a los espacios, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas. A ver, ¿cuál de los dos? Bueno, perdón, aquí nos confundimos. Entonces, estabas diciendo al principio de cómo conformamos lo que pensamos del paisaje. De la sobreexposición. Sí, 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 exacto, la sobreexposición del paisaje, ¿no? ¿Cómo evitarla? Uf, yo personalmente, como Tatiana, creería que no hay manera de evitarlo. Creo que el escenario público también ha sido un escenario de disputa, como de estas dos fuerzas de tratar de homogeneizar el espacio y de otro lado pues como lo que corresponde a las mismas dinámicas del espacio público, que es precisamente donde cabemos todos. Entonces creo que de pronto no se puede evitar, pero lo que sí se puede hacer es como continuar estos ejercicios, como tú decías, de consenso, de diálogo, de replanteamiento. O sea, nosotras también, desde el ser artistas y de respetar las dinámicas de las calles, pues amamos el graffiti, amamos la expresión también individual, precisamente porque permite que esta expresión que yo siento de pronto sea compartida, ¿no? Y sea como articulada en algo colectivo, así digamos que no sea tan entendible a primera vista. Entonces yo creo que es como un ejercicio que todo el tiempo se está transformando, que todo el tiempo se está moldeando y que todo el tiempo tenemos que seguir caminando. Sí, pues yo creo que también depende mucho de la circunstancia, situación, contexto en el que se encuentre. Si hacemos una lectura desde Bogotá, pues vamos a encontrar una de las ciudades más grafiteadas del mundo, ¿cierto? Donde pues este paisaje pronto del que hablas se ve
bastante rayado por todo, ¿no? Preguntarse quizás por qué. ¿Por qué está todo rayado? ¿Por qué Bogotá precisamente y no Vancouver, digamos? ¿Por qué Vancouver no tiene tanto graffiti? ¿Cómo vive la gente en Vancouver? ¿Qué tienen los jóvenes que decir en Vancouver, no? Eso es un poco para mí lo que es el graffiti en Bogotá, que es un periódico de nuestras dinámicas, es un periódico de la cotidianidad, donde vemos precisamente, somos un país futbolero, donde nos encanta el fútbol, pero no podemos ver grafitis de fútbol por toda la ciudad. Es más bien hacer conciencia de dónde estamos, de lo que estamos pidiendo y hacer entender precisamente que el graffiti es una emoción, ¿sí? Y las emociones no se pueden controlar. Entonces, y también pues pasando un poco a tu segunda pregunta, esta cosa de la emoción, ¿no? Que lleva a trabajarlo en la calle y todo este consenso que hay que hacer para poder también, a veces puede debilitar, depende del proyecto, pero considero que los jóvenes y los grafiteros han también un poquito dado la cara en los barrios, empezando a dialogar con las comunidades, a pedir un poco ese valor o ese espacio que se merecen también en los parques, en las calles. Entonces, quizás ya el grafitero algunos les gusta pintar en la noche o algunos prefieren decirle a la señora, hey, yo soy el hijo de la vecina de allá y pues me gustaría hacer algo bonito, pintar lleno de colores, hacerme, ¿sí? Y llegar a un consenso. Entonces, por un lado puede fluir, por el otro lado no. Algunas veces que también las organizaciones, las instituciones no se ponen tan de acuerdo y lo bandean a uno de un lado para otro. No vaya donde patrimonio, no vaya donde la secretaría, no vaya a la alcaldía, no vaya y pregúntele al dueño, no, pero realmente ya habló con la policía, no. Entonces esas cosas a veces queda uno medio perdido, ¿no? Tratando de dar con el experto o la experta del tema. Entonces nos han pasado de todo y hemos pues logrado los proyectos que hemos estado y también algunas con dificultades, pero todo con el diálogo creo que y con constancia se puede lograr. Hay algo que yo quería complementar, perdóname, Jonah, que con relación a tu pregunta de la tramitología, yo siento que dificulta el proceso o que ha podido generar como ciertas dificultades en ese escalamiento del procedimiento, también desde la falta de reconocimiento por las bases. O sea, creo que tiene que ver y atraviesa un poco, y yo sé que ya vamos a entrar en un rato en este debate y en las tensiones, frente a cómo como sociedad realmente no conocemos muy bien aspectos patrimoniales, leyes, ¿no? Como realmente hace falta como ahí, hay como un bache entre lo que conocemos, entre lo que entendemos, entre lo que compartimos como patrimonio, que a lo largo de esa tramitología pues lo hace un poco pesado y que siento que tiene que ver como con, sí, esta primera etapa de diálogo y de conocimiento. Sí, de acuerdo, Tatiana, Mateo, muchas gracias. Un poco ahí como pues alargando tu comentario es cómo podemos realizar esa transmisión de la información, ¿no? Para que de verdad, por ejemplo, si es un bien de interés monumental nacional, entonces es el Ministerio de Cultura, pero si es a nivel distrital, entonces es el instituto, ¿no? Hay muchas personas que no tienen conocimiento y siento pues que esto sería como un buen punto de partida a la final, ¿no? Bueno, un poco también dando continuidad a este diálogo, ya hemos pasado pues por el tema territorial con Capital Graffiti, hemos pasado por el tema de conservación con Juanita, también ahorita pues con ustedes en todo el tema pues artístico y pues en este momento vamos a dar paso ya a lo más minucioso y de pronto a lo más técnico. Para ello, contamos pues con la participación de Darío. Darío es profesional en química de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en gestión cultural de la Universidad del Rosario. Él es asesor del área química del Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional de Colombia. En el ejercicio de su profesión, se ha desempeñado como director nacional de restauración de la Subdirección del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, jefe del Grupo Metalurgia del Laboratorio Químico Nacional de Ingeominas. Ha sido profesor de cátedra de la Asignatura de Materiales para Restauración y asesor en el área de química aplicada para los detalles de conservación, escultura, material gráfico y pintura de caballete en la Universidad Externado de Colombia.
Trabajó en el Archivo Histórico de Bogotá por 4 años y dentro de sus funciones tuvo a cargo la de dotación, organización y puesta en marcha del laboratorio químico del área de restauración y conservación de la Dirección del Archivo de Bogotá. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, profesor, por estar acá. Y pues tengo 2 preguntas, pues en realidad creo que son muchas, pero para iniciar, la primera sería, ¿cómo consideras que se protege y se restaura el patrimonio? Y la segunda sería, ¿cuánto crees que puede resistir la materialidad del patrimonio? Muchas gracias. Buenos días. Perdón. Agradezco mucho la invitación en un tema tan interesante, tan importante también en la protección del patrimonio cultural y lograr entender también que debe existir un diálogo entre lo que es el patrimonio y lo que es el arte urbano en general. Esta exposición pues tiene mucho la parte técnica, que es lo que es mi área de especialidad, y más que todo como una introducción hacia estos temas, de lo que la gran mayoría del público que está escuchando y que está presenciando este encuentro, pues son temas un poco desconocidos para ellos. Aunque nosotros interiormente, en nuestro grupo, varios ya conocemos estas definiciones y temas. Lo que me corresponde desarrollar es dentro del el gran grupo de temas que se ven, el territorio del arte, es lo que me corresponde con la memoria del ciudadano y la percepción de nuestros símbolos en la parte de la conservación del patrimonio. ¿Yo puedo hacer aquí el cambio, perdón? Sí, tú lo puedes hacer. Ah, bueno. El tema, pues, el grafiti y la conservación. Como definición de patrimonio cultural, podemos decir que el hombre, pues, es el único ser sobre la tierra, digo, el ser humano, sobre la tierra que es capaz de producir cultura. Su actuación, lógicamente, es ser cultural, y la suma de su producido cultural constituirá lo que es, llamamos, el patrimonio cultural. Es decir, toda acción humana está creando, está dejando alguna huella de patrimonio en general en todo el ámbito de la humanidad. Ese ámbito rebasará todos los límites de país, de religión o de raza. ¿Por qué proteger? Pues la respuesta está en nosotros, en nuestra reacción por permanecer y por perpetuarnos, por trascender. Somos seres históricos, como lo dije inicialmente, y todo nuestro quehacer también es histórico. De todos estos hechos y las huellas, pues existe la necesidad de aprender, aprendernos de eso y apropiarnos de ellos. Y eso es como un peldaño para poder dar el siguiente, avanzar en el proceso histórico de constante pues, de la humanidad. Cualquier manifestación humana, ya sea tangible o intangible, pues está cargada de mensajes y de significados, ¿no? Entonces, al apropiárnoslos y conservarlos, perpetuamos nuestro paso por la vida, determinando lo aceptable y marginando lo negativo, pero sin llegar a su exclusión. Esto es importante porque en algunas oportunidades la gente dice, no, pero hay cosas que del pasado que no sirven para nada, entonces hay que desaparecerlas. Entonces sería una insensatez demoler el Palacio de la Inquisición de Cartagena de Indias por ser símbolo de una mentalidad probiosa y oscura de nuestra historia social y religiosa. Eso es absurdo. Esto y es los últimos acontecimientos que han salido, que se han generado aquí en el país, que han destruido monumentos o estatuas o símbolos de épocas de hace 400 y 500 años, cuando eso no tiene realmente significado actualmente, pero sí se ha borrado parte de nuestra historia, pues de esas huellas de historia. Entonces, al abordar el problema del patrimonio, debe hacerse de una manera
integral, porque la visión es integral. Es decir, no podemos proteger una parte y otra no, o un sector de un monumento sí y otro sector no, o eliminar elementos que no corresponden a nuestro a nuestra conciencia o a nuestro gusto histórico o político o religioso y eliminar eso. Tiene que ser una intervención integral y que todo se conserve. Pues para entender este proceso de proceso de conservación y restauración, precisamente existen esos dos criterios, esos dos elementos. En la conservación se procede a actuar sobre las condiciones ambientales o elementos materiales que de alguna manera están ejerciendo agresiones sobre el objeto, con el fin de detener disminuir o ralentizar su deterioro, ralentizar. Aquí podemos citar los controles, por ejemplo, cuando hacemos control de humedad relativa, de temperatura, cuando protegemos de la lluvia, el viento, la radiación solar, pues todo este tipo de materiales que están a la exposición permanente, eliminación de agentes biológicos que se desarrollan a partir de los nutrientes. Todo esto son procesos que llamamos de conservación. Y otro ya es la restauración, que es como el segundo paso después de la conservación, donde hay que hacer la restitución de esos valores históricos y estéticos de la obra mediante una serie ya de estudios más científicos, más detallados, de tipo histórico, estético, o de investigación de materiales, de laboratorio, que son ya muy especializados, pero es necesario para poder hacer una intervención apropiada. Entonces, como todos sabemos, pues el graffiti se puede definir como la firma, el texto, composición pictórica, realizado generalmente sin autorización en lugares públicos sobre una pared o una superficie resistente. Equivale a incluir en el espacio público un pensamiento mediante dibujos, murales o frases que puedan generar discusión con el ciudadano. Puede evocar finalidades políticas, memorias comunes o diferencias ideológicas. No solo expresa rebeldía, sino también emociones positivas como el amor o el humor o otro tipo de prácticas. Su base se parte de la hipótesis de que si se ve al grafite como un acto marginal y se enfatiza su ilegalidad, se va a llegar a la conclusión de que es una amenaza para el patrimonio y el bien común. En cambio, si es visto desde la perspectiva más artística, puede ser aceptado por su valor estético y usos sociales a partir de la institucionalidad de la práctica. Una cita de Amanda Mejía. Entonces, por varios años el graffiti se ha considerado una marca urbana relacionada con lo prohibido, ¿sí? Caracterizado por la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad. Eso es como unas pocas definiciones sobre esto. El origen ya sabemos que tiene más o menos unos 50, 60 años, lo que es el graffiti moderno. Pues lógicamente, antes a esto pues había otro tipo de expresiones, inclusive en siglos pasados, pero se puede decir que el graffiti es una expresión, una expresión pues cultural moderna, ¿sí? Aparecieron primero como firmas, que eran como una marca de territorialidad, y al principio de los 80 se intensificó esta expresión y se diversificaron sus formas, ya fuera en forma de plantillas, stencil o cualquier otro tipo de impresión. Es decir, casi siempre se dice que pues, en los medios y todo se habla mucho de vandalismo, pero ya de unos años para acá, con murales y expresiones de murales ya muy desarrollados, muy bien elaborados y con unos gustos estéticos bastante importantes, pues ya empieza a ser reconocido como arte urbano. A veces apoyado por instituciones públicas o privadas, incluso realizado por la previa autorización de los propietarios del inmueble, a veces con carácter mercantil. Y en este caso hablamos de que es el graffiti regulado, ¿sí? Pues ya
pasa pues a ser otro tipo de expresión que ya no es un símbolo de rebeldía, sino más bien como un contrato social entre la ciudad y el artista. Hay un autor que lo tengo aquí en donde hizo este tipo de clasificaciones, donde está el, perdón, se pasó ahora. No sé cómo volver, se me pasó. Ahí, perdón, gracias. Estas clasificaciones que me parecen muy interesantes, aunque ya había tenido alguna intervención de Jair Di Mate, que ya hablaba del graffiti barrista, pues este tipo de expresión donde se hacen manifestaciones pues de grupo, de barrio, el de consigna, como este que tenemos, donde hay siempre tipos de manifestaciones políticas o religiosas o sociales, el de escritura, o que llaman write también, writing, y el ya lo que es arte urbano, el mural. Claro, hay grandes grafiteros muy conocidos que todos lo sabemos, Mansky, Harry, Blue, Okuda, San Miguel, todos ellos son considerados como verdaderos genios del arte urbano. Ciertamente a la vista de sus obras es fácil considerar el graffiti como auténtica expresión artística. Más allá de esta figura de renombre, no siempre es fácil dilucidar cuándo los grafitis son arte o son vandalismo. Ahí sí, ¿quién clasifica, quién determina realmente la calidad artística para decir esto es arte o no lo es? Aquí tenemos un mural muy bello y ya casi icónico de la ciudad de Bogotá, que es este del beso, ahí en la avenida Jiménez, en la 26, que es extraordinario y ya se utiliza casi como un símbolo de arte urbano de gran calidad en Bogotá. Y así muchos de los que nos han mostrado los expositores anteriores. Más allá de su valor histórico, el gran problema siempre se habla es si es arte o vandalismo, lo que se habla ahora. Y yo creo que lo más importante es saber en qué lugar se realiza. Ese es el quid de la cuestión. ¿Dónde vamos a expresar esa opinión artística o ese mensaje? ¿Si va a ser sobre los objetos del patrimonio o en otros elementos que no hacen parte del patrimonio? Y aquí viene realmente una discusión, si es que estamos creando patrimonio, como ya lo hablaba anteriormente la expositora anterior, que hablaba de crear el patrimonio. Es decir, con estas expresiones se está creando patrimonio. ¿Pero en dónde? No sobre el patrimonio antiguo, no alterando las expresiones de la historia, sino aumentando, incrementando esos bienes patrimoniales para el futuro. Entonces, ¿en dónde y en qué lugar se realiza? Ahí podemos decir si está vandalizando o no está vandalizando. Para mí tengo eso, ¿no? Al fin y al cabo, los grafiteros plasman sus creaciones sobre superficies que no le pertenecen. Sí, por ejemplo, en los locales comerciales, mobiliario urbano, los monumentos públicos. Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de expresiones que se han hecho sobre patrimonio cultural, ¿no? Allá en la Avenida de las Américas, que está la diosa Bachué, está el monumento de los héroes, que pues claro, tenía un destino ya para ser retirado de ahí, pero desde mucho antes fue vandalizado varias veces.
Aquí está el monumento a Américo Vespucio y otros sobre puentes y monumentos que no son aquí, de México y de España, donde han agredido realmente el patrimonio cultural. Entonces, algunas personas sustentan la teoría que es posible lograr una armonía entre estos dos conceptos, el arte urbano y el monumento, pues sostienen que las manifestaciones artísticas ligadas a una arquitectura obsoleta han logrado darle nuevos usos a esos espacios y han reactivado zonas que antes eran pues casi invisibles. Eso es cierto, es verdad. Es decir, sí hay zonas, por ejemplo, de las ciudades que han sido nuevamente visibilizadas precisamente por el aporte que se hace en este tipo de trabajos de arte urbano. Ya los vimos en la exposición anterior, muy bella, y que han logrado pues un trabajo magnífico de creación patrimonial importante. Pero otros, en cambio, insisten en que en una zona monumental no debería realizarse este tipo de prácticas. Con el fin de dar un manejo correcto de los monumentos y que significa una falta de respeto. ¿Sí? Entonces, en esta forma, el grafiti es interpretado como un algo que está atacando y distorsionando la historia. Esto en el trabajo nuestro, en la empresa Herencia, que hemos tenido que trabajar sobre todo lo que es diagnóstico de estado de conservación de obras de arte y monumentos en el espacio público, pues nos hemos encontrado con unos casos alarmantes de daño del patrimonio. Inclusive, por ejemplo, en esto que vemos aquí, en la parte superior, es una escultura hermosísima de Bernardo Salcedo, es en la Alameda, que queda en el extremo suroccidental de Bogotá, que hizo una escultura muy grande, se tiene de largo como unos 25 metros de largo y de alto como unos 6 metros de alto, que es un bosque. Está en tres líneas de árboles, todo en metal. Y fue vandalizado, esto yo digo, pues vandalizado, porque se hizo el trabajo sobre la escultura misma, dañando el aspecto estético original de la obra. Este era para dejar el metal que se oxidara naturalmente y dar ese aspecto, pues, que con el paso del tiempo va aumentando, dijéramos, su valor estético y, lógicamente, patrimonial. Ese de abajo que vimos al extremo derecho inferior, también aquí sobre la avenida El Dorado, que es una escultura llamada Longos, que también esta es el limpiada, cada vez que se limpia no demora más de 2 días limpia, vuelven y otra vez y aplican ahí pues grafitis que no tienen pues ningún significado realmente. Y sobre estas dos, que son todavía peor en la agresión, porque este es un homenaje a Manuel Cepeda Vargas, se llama El Arco, que es de Edgar Negret, que queda aquí en la Avenida de las Américas, que tiene una pintura auténtica del autor, de color verde, y estos romos también, pues esto está hecho en metal, y esos también están pintados de verde y de negro y rojo. Entonces, al aplicar estos grafitis sobre la pintura, pues daña la pintura, pero el problema es que para retirar los grafitis hay que usar solventes que dañan la pintura original. Entonces se vuelve un problema complicadísimo porque al retirar esos materiales, pues está dañando el material original, que es uno de los grandes problemas de la restauración. Y lo mismo sucede en esta que vemos en el otro extremo inferior, que llama Caracol en Crecimiento, Eduardo Ramírez Villamizar, también aquí
ahí frente al edificio de la energía en la calle 26. Y así podríamos hablar de muchos otros que hemos encontrado en nuestro trabajo diario de evaluación y de diagnóstico de todo ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces hay que limpiarlos y ahí viene el gran problema. Limpiar grafitis, cuando estos se han realizado sobre superficies porosas y permeables como la piedra, el mármol o el ladrillo, acostumbra a ser un trabajo complejo que requiere de una buena preparación, no solamente preparación de las personas y los técnicos que deben ser profesionales calificados, sino preparación de todos los materiales para su trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La mayoría de las veces se usan aerosoles cuando se aplican los grafitis, se usan ácidos, pinturas plásticas, a veces se usa hasta betún, bueno, de todo tipo de materiales que es difícil de quitar en todos los casos, ¿sí? Todos contienen sustancias que penetran en los poros de las superficies, complicando la labor de limpieza del grafiti. Y depende de la profundidad de la penetración y la fuerza de la adhesión de esa incrustación. ¿Sí? En superficies muy porosas, residuos de la pintura penetran dentro de la estructura y se hace imposible retirarlos. Con el tiempo, al aflorar, generan manchas permanentes en la superficie. O sea, a veces parece que se puede retirar, queda más o menos limpiecito, pero eso que quedó dentro de los poros en el interior empieza a aflorar nuevamente y se regeneran una serie de manchas que después son difíciles de quitar, a veces imposibles, quedan permanentes. Pues lógico, la solución no está en pintar encima el grafiti, sino en borrar la pintada, ¿no? Para, de todas formas, restituir algo en la parte estética de la superficie. Entonces, se han utilizado métodos de limpieza de grafitis como métodos abrasivos, ¿sí? O sea, inicialmente, hace muchos años, se probaban estos métodos abrasivos, que era chorro de arena, discos abrasivos, lijas, espátulas, cepillos. Todos estos métodos ya son recogidos, no son aceptados por los expertos, por la academia y por los técnicos, y se recurre, dijéramos, a métodos químicos con el uso de disolver, dijéramos, esas pinturas en medios solventes y métodos que evitan que la pintura penetre más, entonces utilizando algunos aglutinantes que mantienen, que van absorbiendo, dijéramos, el colorante o la tintura y evitan que se profundice más. Lógicamente, antes de empezar el proceso en analizar los materiales de las superficies y los materiales de las sustancias aplicadas, tiene que haber un trabajo de laboratorio. Los productos más habituales para limpieza son decapantes, que llaman el rince también, agua caliente a presión, se trata de aplicar una capa sobre la superficie afectada y dejar que actúe unos minutos. Luego se cepilla y se retira con agua a presión. Bueno, hay un poco de métodos que se usan, pero no garantiza la perfecta limpieza. Es decir, puede ser superficial, como les decía anteriormente, pero sí quedan residuos que pueden aflorar posteriormente. Aquí vemos procesos de limpieza en diferentes monumentos, métodos hasta usando ultrasonido, métodos de limpieza tradicional, métodos con chorro de arena o chorro de agua caliente. Bueno, esto es una tragedia permanente. Yo creo que para el instituto pues es uno de los problemas permanentes, constantes, que es limpia el monumento y a los 8 días vuelve otra vez y se repite la historia. Se han inventado, y precisamente para evitar este tipo de cosas, se han creado o se han fabricado algunos recubrimientos que son antigrafiti. Entonces, uno de los métodos, esto ya es como conservación preventiva, es aplicar sobre las superficies este tipo de recubrimientos
que protegen el muro, pues no lo dañan, pues tienen que ser de todas formas reversibles y tienen que tener algunas propiedades, ¿no? Unas propiedades ópticas, químicas y mecánicas para garantizar que el muro no se va a dañar, pero que va a impedir que la pintura aplicada sobre el muro penetre dentro de los materiales porosos del ladrillo, de la piedra, del soporte. Entonces, tiene que cumplir con unas características de producto anti-graffiti, y ya se está usando mucho en Europa, en Estados Unidos, inclusive aquí en Bogotá vemos un ejemplo de esto también. Pues esto es, en pocas palabras, lo que tenía que hablar sobre este asunto, pero que queda en el aire, dijéramos. El problema de la repetición, ¿no? Es que cuando uno habla de los procesos de justicia y paz es la no repetición, pero aquí es imposible, es que se limpia un monumento y a los 8 días otra vez está en este estado. Bueno, pues muchas gracias, Darío, por esta intervención tan importante, ¿no? Como yendo al detalle, a lo técnico. Sí. Un poco, pues me gustaría de pronto hacer una contextualización de por qué esa delicadeza de los materiales en la construcción, ¿no? Y en el tipo de edificaciones, por ejemplo, en los estilos arquitectónicos colonial y republicano, ¿no? Por un lado, pues porque en primera medida son construcciones hechas en tierra, que tienen una condición de aislamiento. Estos muros en tierra, pues en su condición de aislamiento, es decir, el zócalo, pues hace que se cubra, ¿no? Pero de alguna manera los muros que están realizados con algo que se llama revoque, que es lo exterior, está compuesto por ese pañete especial llamado argamasa, que también pues es un elemento en tierra y que está compuesto, entre otros, por el cagajón del caballo, ¿no? Que de alguna manera le permite respirar a la tierra y que esos pues muros no entren en deterioro y de alguna manera pues también lo que hace es aislar de las condiciones de humedad. Un poco también ahí va la pregunta de por qué esa delicadeza. Básicamente, ¿por qué? Pues porque la tierra necesita respirar, y en el momento que se hacen estas intervenciones de graffiti o de mural, los está afectando directamente, ¿no? Porque como tú decías, cierra los poros y no le permite pues dar este respiro a la tierra. Un poco también lo que hace que este pañete o este revoque se vaya desgastando y en un punto pues ya no existan pues muros, como está sucediendo con algunas edificaciones, tanto en la intervención de graffiti como en la limpieza, ¿no? Es como una doble acción negativa que se está dando pues a estos bienes. Por otro lado, también en la arquitectura moderna, ¿no? Tenemos el material de lo que es la piedra muñeca. Este tipo de edificaciones se pueden ver como en donde rodean a la Plaza de Bolívar, que son construcciones en este tipo de material. Esta piedra de muñeca, sin embargo, es un poco más resistente, pero pues por eso mismo no quiere decir que vaya a durar toda la vida. Y en ese sentido, pues tú también hablabas un poco de estos nuevos materiales, ¿no? De estos, los antigrafitis o de pronto también estos que se preservan. Pero mi pregunta ahí un poco es, ¿realmente estos químicos no afectan también o los componentes que de alguna manera tienen pues estos materiales que son como plásticos, ¿no? De prevención, ¿no lo afectan también? Y no también como son un poco más enfocados a la comercialización del vender productos que protegen o que quitan el graffiti. Sí, tú tienes razón, porque de todas formas son elementos sintéticos que al aplicarlo sobre un material poroso, pues van a ser absorbidos, obviamente. Generalmente sí los comercializan, por ejemplo, cuando un propietario, una persona que es propietaria de una casa, que ha sido, dijéramos, recubierta durante varias veces de grafitis, pues el único remedio que tiene es para evitar estar cada rato contratando gente, pues es poner ese tipo de materiales. También funciona, por ejemplo, como vimos en las esculturas que son de bronce o de acero o de hierro, que no tienen superficies de pintura, pues también pueden servir para ese propósito.
Ya en paredes muy porosas, sí, lo que tú dices es cierto. Me tocaría, pues, ver también el tipo de material que es, ¿no? Ya íbamos al conocimiento de los materiales, que es muy diferente un mármol, por ejemplo, que es de una formación metamórfica que no es casi, que no tiene casi poros, que puede limpiarse fácilmente, a una toba volcánica que es demasiado porosa. Y aquí lo mismo la piedra muñeca que llamamos de acá, que es de naturaleza sedimentaria, también es bastante porosa y mucho granulometría de formación de arena. Entonces, todo eso, por eso digo yo que cualquier intervención que se haga es necesario hacer los estudios de materiales, estudios técnicos científicos, porque uno no puede poner a trabajar, hacer cosas siempre lo mismo, ¿no? Es que en restauración todos sabemos que cada objeto al que nos estamos enfrentando es como un paciente, un médico con un paciente, ¿no? Cada paciente es diferente y tiene su diagnóstico diferente también. ¿Cómo no? Bueno, y esta última pregunta de pronto es, bueno, digamos que también en relación a este material plástico, ¿no? De prevención, y tú dices, ¿no? Pues depende, hay que hacer el estudio, pero pues en aras de prevenir finalmente también y de tapar esta piedra muñeca, se podría llegar a la meteorización de, pues en sí, de las piedras, ¿no? Hasta de alguna manera a nivel molecular, convirtiéndolo en polvo hasta deshacerse, ¿no? Esas son, pues, como preguntas que podríamos más adelante resolver, pero que es importante dejarlas, pues, en este diálogo. Muchas gracias, Darío, por tu intervención, de verdad, muy valiosa, muy importante. Y, bueno, ya para terminar nuestro diálogo, seguimos con el último invitado, quien es José Julián Agudelo. Él es director de la Oficina de Proyectos en Arte y Arquitectura, José Julián Agudelo Studio, y del periódico Arte Contemporáneo White Box, Galería Impresa, con múltiples reconocimientos entre estímulos, becas, residencias, comisiones internacionales y locales desde el año 2000, así como con diversas intervenciones, diseños, construcciones y obras de arte en espacio público. Bienvenido, Julián, y bueno, para comenzar, José Julián, quisiera preguntarte, ¿cuáles son esas posibles reinterpretaciones mediante las cuales el graffiti o el muralismo pueden apropiar y potencializar o readaptarse en nuestros contextos patrimoniales? Y la segunda pregunta para ti sería, ¿tú ves la posibilidad de adoptar el graffiti o muralismo o categorizarlo como un nuevo patrimonio? Muchas gracias. Gracias a ti, gracias al instituto, gracias a quien nos escuchan. Pues bueno, para empezar quiero pues contarles que este es una de las aristas de mis investigaciones principales, por lo tanto el resumen de este asunto en 15 minutos es un reto gigantesco. Voy a habilitar mi cronómetro para ceñirme el tiempo, pero no logré ceñirme el número de imágenes que me pidieron, así que van a ser un montón. Va a tener tres momentos. El primero tiene que ver con algo que me pidió justamente el Instituto de Patrimonio y es que hiciera un recuento como de algunos de mis desarrollos artísticos y arquitectónicos correlacionados con nuestro asunto en el que estamos conversando. El segundo va a tener que ver con las prácticas grafitis o las prácticas gráficas en el paisaje urbano, como yo lo nombro, y finalmente también bajo la categoría del urbanismo. Digamos que yo tengo una formación como artista, como arquitecto y como arqueólogo que me ha permitido como hibridar estos tránsitos. En esa medida espero poder contestar tu pregunta con eficiencia porque podría tardarme un poco más en ello. Entonces, para empezar, creo que quiero comenzar con una idea que me parece la que quisiera dejar instalada en quienes nos escuchan, al menos un interrogante, al menos esta perspectiva. Y es que considero que el único patrimonio sagrado es la dignidad de lo vivo. El resto, pues, lo tejerá cada momento histórico y cada contexto. Esta ponencia, entonces, la titulo como el palimpsesto como fenómeno del paisaje urbano en Bogotá. Este concepto del palimpsesto entendido básicamente como esa sobreescritura, sobre lo ya escrito,
cómo la configuración de la piel de la ciudad, el territorio, nuestra presencia en la tierra como tal, ya es una sobreinscripción, como nuestra marcación permanente, pues ya debe considerar que había algo antelativo, es decir, nunca hay un mundo en blanco para empezar de cero, nunca hay un cero. El mundo ya es un soporte, es una superficie que ya tiene sus propios grabados. Por eso hago énfasis en esta definición pues clásica del concepto de palimpsesto como aquella huella que se conserva de la escritura anterior y que se trata de borrar con la nueva, y lo enfocaremos posteriormente hacia el palimpsesto arquitectónico como esa situación o erección desde el poder del urbanista. Voy a tratar de resumir esto muy rápido porque son muchísimas imágenes. Mis desarrollos siempre parten de unas prácticas contextuales que tratan de leer el lugar, ese topos, entendido como la articulación entre quienes los habitan, los construyen, y los materiales y las superficies que están allí circunscritas. Es decir, cómo es un ejercicio únicamente de la intervención, sino de la negociación y el diálogo con lo precedente. Este es un ejemplo de un asunto muy personal, y es que cuando muere mi abuela, yo empiezo a activar una de sus imágenes por toda la ciudad. Yo soy de Medellín, aunque hago mi trabajo en ambas ciudades desde hace 25 años, y lo que hago es comenzar a hacer un stencil por todos los lugares donde había habitado mi abuela para el momento que ella fallece, y finalmente termino marcándola en la casa última donde vivió, e inclusive mi propio cuerpo. Ese es el tatuaje que yo configuro a partir de su muerte. Posteriormente me hacen una invitación en el Centro Colombo Americano para realizar un mural en uno de sus espacios, digamos que oficiales para este proceso, y yo comienzo a desarrollar una propuesta que nombré como de construcción pictórica, un poco basado en el concepto de Derrida, evidentemente, y mezclando las estrategias de conservación patrimonial en las cuales se hace estas escalas de conservación en las superficies de edificios que tienen declaración de bien patrimonial, y con base en ello pues mezclo procesos de la arqueología y el principio de Steno, en las cuales las sucesivas superficies e intervenciones van cubriendo un delimitado contexto. ¿A qué me refiero? Que en el principio de Steno sucede de forma horizontal sobre el territorio, de tal manera que con el paso del tiempo se van sumando capas estratigráficas, y cómo en la conservación patrimonial sucede lo mismo, pero ya en términos verticales, a través de las capas de pintura. Yo comienzo entonces a develar esas capas de pintura como el acto, digamos, de creación y de negociación con la superficie, y lo hago a partir del estudio de las capas antelativas que tenía esa superficie. Es decir, mi acto tiene que ver es con el descubrir, un poco como descubrir el David que está metido en la piedra y no tallarlo o conformarlo a su alrededor. Y esto empiezo a hacerlo en una serie de escenarios en Medellín, como el barrio Prado Centro y sus casas patrimoniales. En una de ellas, pues, configuro la imagen de este personaje, que es Ricardo Lano, uno de los urbanistas más potentes de la historia colombiana, quien, pues, realizó muchos de los trazados que finalmente constituyen la ciudad de Medellín, pero también le debemos saber, por ejemplo, la proyección de la calle, de la carrera Caracas en Bogotá, un poco como para definir ese poder tan enorme de este señor en sus trazados. Hago una investigación sobre las casas y con base en las anticuarias descubro fotos de esas personas que habitaban esas casas y empiezo a tallarlas en las casas donde ellos vivían, no solamente a ellos, sino también sus objetos. Esta es una pieza particular, que es una casa que estaba padeciendo la expropiación a razón de extinción de dominio por la venta de drogas ilícitas allí, y resulta que sucede en el barrio que en la historia de Medellín es atacado luego del momento del Bogotazo, porque era el lugar donde, digamos, que el escenario de la libertad del consumo de drogas, de prácticas sexuales, de diversidad humana, pues se presentaba con mayor rigor. De tal manera que en esta casa yo configuro una especie de instalación escultórica en la cual, o instalación pictórica, grabo sobre la pared a estos personajes que antes allí habitaron y a los referentes de orden político
y digamos del orden de la perspectiva liberal, que es lo que sucedía allí en este barrio, en Lovaina, específicamente en Medellín. Esto es un mural que hago, es un mural gigantesco de unos 400 metros de largo que recorre todo un colegio como una forma de apropiación de la historia de la filosofía a partir de los textos que los chicos extraen de estos autores, de sus libros, y como el acto pictórico finalmente es pintar de blanco el positivo para que el negativo esté constituido por esas expresiones. Esto es un desarrollo que hicimos en el 2008 cuando era el artista a cargo del programa de víctimas del conflicto, específicamente en la Comuna 13 con las personas que allí estábamos. Posterior a eso, gano una residencia internacional para representar a Colombia y me voy a vivir a una ciudad del norte de Nicaragua que se llama Estelí, que es el lugar con más murales en el mundo por metro cuadrado, donde la práctica mural tiene una negociación muy extraña entre el rechazo a la oficialidad de Estados Unidos y la conservación de las prácticas del muralismo mexicano. Entonces allí empiezo a correlacionar ambos gestos para de nuevo tomar paredes que estaban grafiteadas por los chicos que allí son desdeñados por parecer demasiado gringos y los chicos de la oficialidad que son amparados, que sí tienen el derecho y digamos que el aval permanente de intervenir toda la ciudad. Entonces con ellos construimos esta serie de procesos que yo no los pienso, yo no me pienso ni como muralista, ni como graffiti o como nada, sino como desarrollos que se tejen con las superficies, con el contexto, con los materiales. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda para que me alcance el tiempo. En este caso se trata de una intervención ya en espacio público, específicamente en los colores rojo del semáforo de unos corredores viales en Medellín, donde en el color rojo situamos rostros de víctimas de accidentes como una forma de nombrar esa presencia que la ciudad quería negar. Posteriormente ganamos este concurso con la comunidad del barrio Moravia y activamos formas de memoria, de intercambios de memoria, dado el proceso de reasentamiento que buscaba la alcaldía realizar, de tal manera que eran los adultos mayores quienes habilitaban sus casas y sus memorias de sus álbumes familiares para hacer un stencil en la casa del otro, para intercambiar entre personas de diferentes barrios en ese proceso de reasentamiento. Esta es una obra de arte patrimonial con la que ganamos la beca de arte público del 2015 a partir del personaje de Carlos Gardel, en el cual lo que hicimos fue invitar 5 artistas diferentes para que hicieran interpretaciones de diferentes imágenes de Gardel y con base en una votación pública con urnas por parte de los gardelianos, que son estos señores que en el barrio Manrique, en la carrera 45, tienen alojada su memoria en este personaje, ellos debían votar por la imagen que querían que quedara finalmente de Gardel, y lo que sucedía era que se pintaba un mural por día, de tal manera que un gesto iba borrando al otro, hasta que finalmente yo lo que hacía era develar solamente las zonas oscuras, utilizando todo el equipaje que había allí. Ese tal vez es el proceso que tengo, digamos, con mayor permanencia. Esta es una obra de arte urbana, patrimonial, que está situado en la estación Pabellón del Agua del tranvía, del metro de Medellín. Ellos me invitan para que construya una serie de esculturas y yo lo que configuro es un parque de esculturas. Ese parque de esculturas lo que trata es de recoger el acto vandálico que realizó el metro de Medellín y que ha hecho en toda su historia de destruir muchas de sus efigies patrimoniales para dar prioridad a proyectos de movilidad, por ejemplo, o de rentabilidad económica. Y lo que hice fue hacer una serie de reproducciones, de secciones de edificios desaparecidos de la calle de Ayacucho durante el siglo XX. Esas secciones de fachada les hice una reproducción en escala 1:1 y generamos aquí está en proceso de construcción, una plazoleta donde fundimos cerca de 80 toneladas de concreto. Ese proyecto se llama La Solidez de las Certezas y lo que busca es, digamos, cuestionar esa permanencia de lo patrimonial. Ha habido unas activaciones muy interesantes con la comunidad, ya hablaremos de ello posteriormente, y aquí
cito este ejemplo de este palimpsesto arquitectónico y que les hablaba al inicio, dado que este es el intercambio de paradigma que tiene Medellín para el año 67, cuando hace demoler el edificio Gonzalo Mejía, compuesto por el Hotel Europa y el Teatro Junín, una de las salas de zarzuelas más grandes del mundo para entonces, y lo destruye para construir la representación de la efigie del skyline del proyecto moderno de esta enorme aguja de la industria Coltejer, de tal manera que reemplaza este referente cultural por un industrial. A partir de esto, yo gano para el año 2017 la beca de arte urbano, en la cual hago la reproducción de una sección de este edificio, de este Teatro Junín, y se sitúa pues en espacio público. Para el año 18 realizo esta intervención en la Galería La Cometa, ganando el concurso internacional que ellos convocan, aquí ya en Bogotá, en la cual hago una reproducción de, digamos, como un espejo de la sección montañosa de los Cerros Orientales, que aquí en el norte de Bogotá pues ya no es visible por las construcciones, como una forma de devolver ese patrimonio natural o la visión de ese patrimonio a esa fachada. Para este mismo año 2018 gano el premio de la convocatoria de intervenir en la historia del Ministerio de Cultura de la Universidad de los Andes, y lo que hago es intervenir todo el edificio de del Museo de la Independencia a partir del objeto republicano del florero de Llorente, en el cual hago que las grietas, que su grieta empiece a recorrer toda la superficie patrimonial de la casa y empieza a desbordar las superficies, los objetos, hasta llegar a la fachada. Se trata en este caso de una grieta falsa, no es una grieta real, pues aquí la gente lo creyó así, en la cual hago la reproducción de una serie de fotografías de grietas reales en alta calidad y las instalo recorriendo el edificio. Este es un proyecto del año pasado, esta es una, estuve como uno de los nominados para la Bienal de Arte de Bogotá, en la cual configuré sobre el edificio de la fuga, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el discurso que este señor, en su ejercicio fascista desde entonces, promulgó acerca de la supremacía de la clase dirigente, de tal manera que traduje o trasladé ese discurso a una serie de secciones de escombro que la casa estaba expulsando de sí, como si fuese una especie de infestación de algo que está mal sano y que quiere sacarlo. Voy aquí entonces ya al asunto de mi propuesta. Esto que yo llamo prácticas gráficas en el paisaje urbano, que esa definición de graffiti siempre va a ser no solamente incómoda, sino insustancial y corta, es un asunto que está ligado al humano en esa alteración de cualquier orden ya definido, ya circunscrito. Para eso tengo dos casos de estudio. El primero es el edificio de la Plaza de Toros de la Santa María, donde hago un recorrido metro a metro. Esas fotografías recorren todo el perímetro posible de calle del edificio, donde queda muy claro que en un edificio tan maravilloso, de una belleza tan notable, de un ejercicio estético tan potente, de un valor tan inigualable, en este edificio tan hermoso, donde sucedieran cosas tan detestables y horribles, pues es increíble que aquellos que se atreven a tocar esta superficie no se pregunten siquiera o hagan un cuestionamiento siquiera por esas cosas horribles que sucedían allí. Hay una desconexión aterradora entre la superficie y el contexto, es decir, a nadie se le ocurrió hacer un grafiti, una imagen, una intervención que de alguna manera cuestionara esa crueldad humana con los animales, esos actos de violencia tan altos. Destaco entonces que al final lo único que pude encontrar fue una pequeña frase donde dice que los animales, ¿qué animales son los que matan a los toros? Pero eso es todo en esta enorme superficie. El segundo caso de estudio es el edificio de la ETV sobre la carrera séptima, en el cual es increíble que haya esta apropiación de semejante escala y que tampoco se cuestione, se altere, se indague, se correlacione, se rompa esta instancia material que son estas vidrieras
con todas las posibilidades de imagen que, y de cuestionamientos que ello podría generar, pero tampoco el sentido de la ETV. O sea, es que no es nada más y nada menos que la empresa de comunicaciones. El poder que esto tiene sobre los ciudadanos, sobre todos, es inestimable, y es increíble que estas intervenciones no se interesen en cuestionar nada de lo que pase ahí. Es muy notable entonces que hay una especie de, digamos que de necesidad de excretar sobre las superficies y poco de aquello que realmente se quiera enunciar, aquello que se quiera dialogar, romper, desarticular con la ciudad. Lo mismo pasa con esta fachada, aquí también de la séptima llegando a la 19, donde hay un intento stencil muy interesante de nombrar a Sarmiento Angulo en lo penoso de este personaje, pero no de hacer lo mismo con la oficina de Bancolombia que hay allí y toda una superficie donde pudo haberse dicho algo de oposición a lo que hacen estas instancias empresariales. Lo mismo con la iglesia que está enfrente. Y recurro aquí a otro argumento que me parece fundamental, y es como cuando tú construyes en términos arquitectónicos, diseñas un edificio y le das un acabado, le generas un contexto y un concepto a una edificación, pues es tan importante conservarlo que no importa borrarlo. Es decir, aquí con tal de protegerse de las afectaciones, de las marchas, es igual de importante borrar toda esa estética que ya costó un montón, con tal de que no quede lo que vayan a decir esas personas en las marchas. Aquí hay un concepto, una idea que quiero dejar instalada con mucho valor, y es que sea como sea, hay una lucha permanente en la ciudad por el poder de la última palabra, de aquel que generó la última emisión sobre esa superficie. Eso es de una connotación enorme, gigantesca. ¿Por qué es tan importante decir esa última palabra? Tan es así que en la catedral primada es mucho más importante evitar que se deje de ver, no solo en la catedral primada, en múltiples edificios, que se deje de ver toda esa configuración reducto del barroco, reducto de este ejercicio colonial y posteriormente republicano, con tal que no quede lo que las nuevas generaciones quieran grabar sobre ellos. Es decir, garantizar que haya una hegemonía en la narrativa y en esa última palabra del discurso en la piel de la ciudad. Cuando estas mujeres empiezan, del grupo de las RAD, empiezan a cuestionar justamente ese edificio, ahora sí, a relacionarse con lo que pasa en esa superficie, que no es solo una superficie, no es un spot vacío, porque la ciudad jamás lo va a hacer en el territorio, entonces es más importante ocultar ese gesto estético y también de poder que ya estaba implícito en esa construcción barroca. Aquí quiero contarles algo que me pasaba muy particular con esta plazoleta, este parque de esculturas que construye en Medellín, y es que de forma permanente llegan los chicos a rayarlas y a usarlas como plataformas de skate para patinar, y pues eso las destruye y demás, y la gente empieza a preguntarme que si a mí me molesta. Yo les digo pues que para nada, yo solo tengo, para empezar, los derechos morales y los patrimoniales le pertenecen al municipio, al Metro de Medellín y pues a la ciudad, dado que es una obra permanente de arte público, y pues que es muy grande o como que está muy bien hecha en concreto, pues esto es natural que tenga ese deterioro y negociación con la ciudad. Pero pasa un asunto de una potencia maravillosa y gigantesca en esta insistencia en el palimpsesto, y es que efectivamente lo que procede es que luego de que estas personas lo grafitean, estos chicos, llegan personas, sobre todo adultos mayores, a pintarlas con gris basalto, a evitar que esa porosidad que también tiene el cerámico del concreto pueda tener para garantizar su perdurabilidad, y empieza a haber una negociación de capas sucesivas entre quién da la última palabra, como sucede con este vecino que tuve alguna vez. Si ven bien en esta imagen, hay al menos 5 registros de momentos de pintura. El de la pintura original del segundo piso, como fue grafiteado, no sé si por Axel, luego fue borrado, y luego grafiteado, y luego borrado nuevamente. Esa negociación no solamente ha sucedido en el presente,
eso está con todo lo que se considera como patrimonio material de, histórico de la humanidad. Por ejemplo, este caso de Soacha es notable, sobre piedras que tienen esta declaratoria de conservación patrimonial, dado que tienen petroglifos de unos periodos importantes, tal vez ferrería, me parece. Estas personas acuden hasta allí a imponer sus nuevos signos. Pero entonces, ¿cómo pensar que aquel que configuró este geoglif, este grabado sobre estas piedras, no estaba ya rompiendo con algo, y es la condición sagrada que tal vez pudo haber tenido la piedra inmaculada? Entonces empiezan a sucederse esas capas de las que no se habla. Aquí cito un caso de la Comuna 13 como un caso muy profundo entre los muchos que suceden en Latinoamérica, y es de desconexión entre la reflexión ausente que no se dio de esos referentes norteamericanos que han llegado desde siempre, y por ejemplo la activación en el espacio del paisaje público de estos signos que proceden, por ejemplo, de estéticas de los videojuegos o del consumo de lo pop y de lo masivo, pero que no se articulan ni rompen de ninguna manera con los contextos en los que se sitúan. Este restaurante que queda cerca a la Plaza de Toros, llegando al Museo Nacional, la Carrera Sexta, es profundamente interesante, dado que empezó a generarse una serie de tags sobre este restaurante, que creo que es mexicano, y sucede que se articularon sin quererlo, tanto que el dueño de la fachada ya no le importó, porque es que le está sumando valor con ese gesto vandálico, supuestamente vandálico, que se le está apropiando de su edificio. Ahora, cuando nos encontramos con estas personas, por ejemplo, el grupo de la RAT o de los grupos radicales feministas, que tratan de negociar y enunciarse y toman a la pola, por ejemplo, como un soporte, como un spot en el cual enunciar esas profundas reflexiones que son muy importantes nombrar, hay también una desarticulación permanente, porque una cosa es hacerla sobre la pola, que tal vez sea una efigie de poder y del valor de la voz de una mujer en la historia colombiana, pero ¿qué pasa cuando se hace en el Parque Nacional sobre, por ejemplo, el reloj que donó la colonia suiza a la ciudad de Bogotá? ¿Cómo se articula esta cruz suiza del escudo con su tradición propia europea con esta presencia de las RAD aquí? ¿Qué dice esto? ¿Hay una negociación o podría hacerse este mismo graffiti sobre cualquier superficie o valle en cualquier otro lugar? Lo mismo pasa acá. Acá se empieza a articular un poco mejor cuando se sitúa el grito de una mujer en un sticker sobre la superficie de la iglesia. Ahí tal vez haya una potencia mejor generada. Esto es una estrategia que tal vez Banksy haya sido uno de los que los ha hecho con mayor potencia, y es reconocer que hay una serie de superficies antelativas con las cuales hay que negociar en las intervenciones, que también Bills lo hace tal vez con mayor potencia. Mientras yo lo hago separando cuidadosamente las capas de pintura, Bill literalmente rompe la superficie. Ahora, ¿qué pasa cuando esa idea de lo patrimonial está figurado en elementos de infraestructura? Por ejemplo, estos artefactos del metro de Medellín, donde para las personas esa cosa es sagrada, literalmente sagrada, mientras que la dignidad de las personas a veces no lo es tanto. Al punto que cuando estas personas de Bogotá, en el caso que hemos conocido de estos grafiteros, ya hace unos años intervinieron, estas superficies, uno de ellos murió atropellado por el tren, y hay quienes dicen que fue casi que de forma intencionada. Pero ¿qué pasa cuando en realidad el metro sí puede ser nombrado con la firma de Botero o Francisco Antonio Cano, casi como si fuera una obra de ellos? ¿Cuál es la distancia, el reconocimiento de valor y de los unos y los otros? Pues hay muchas preguntas que se tejen en el intermedio de esas dos ideas. Como puede suceder con este mural, por ejemplo, a razón de este muchacho Becerra. ¿Cómo aquí en el lugar en el que fue asesinado por el Estado, por la policía, por los abusadores permanentes de la policía, aquí hay una articulación de la imagen, el lugar y la historia? Mientras que en ese infortunado simposio internacional que se hizo hace unos meses de arte urbano, se estaba realizando simultáneamente en el muro contiguo, yo vivo frente a la Biblioteca Nacional,
de tal manera que veo eso todo el tiempo, se hace este mural supuestamente en activación y reconocimiento y resarcimiento del asesinato de esta persona, pero resulta que lo hacen en un solo día un montón de chicos inconexos entre ellos, con representaciones y articulaciones que nada tienen que ver con el espacio, con quienes habitamos ahí, y lo más loco es que yo siempre escucho el mismo discurso en el que están diciendo es que esta es la voz de la calle, es que nosotros somos los de la calle, es que esto es lo que pasa en el arte urbano. Venga, no, no, todos acá somos urbanos, pero me parece muy loco que lo que sucedió acá fue que desplazaron a los habitantes de calle que están en estos lugares, en lugar de ponerlos a pintar o articular lo que allí sucedía. Pero algo más que el ego y la necesidad básica de estos grafiteros por marcarse en el mundo. Aquí hay un ejemplo importante de una articulación muy interesante entre esta ménsula clasicista y estas efigies. Estoy yendo tan rápido como puedo. En esta esquina, justamente de mi casa, pasa un asunto muy particular, y es que aquí en esta superficie yo escucho a uno de los ponentes de aquel simposio, uno de los representantes de las mesas de graffiti, una persona estructurada, formada, diciendo que este era un spot ideal para los grafiteros. Y yo me pregunto cómo es posible que desconozcan todas las instancias de estilos arquitectónicos que subyacen allí y no quieran negociar con ellos, con estos arcos y estos marcos. ¿Por qué no situar imágenes que dialoguen con la superficie? Y lo que decía era como que no, simplemente es un ejercicio de tirar y marcar, casi como si fueran monos tirando caca, como mire, yo me marco en el mundo y me hago presente. Lo particular es que el momento en el que yo hago esta fotografía hace unos días, estoy parado en esta esquina e increíblemente me encuentro ese mismo personaje que no me reconoce, y lo que veo es que aquello que se está comiendo lo tira a la basura, lo tira al piso, como diciendo, mire, es que esto es el centro y a mí, pues esto me vale madres. Eso me parece una gravedad infinita porque es una actitud real y permanente. Mientras tanto, en esa misma esquina existe la potencia de palabras que no tienen que tener la connotación de arte, porque es muy difícil, eso ya es una pregunta que como crítico de arte yo transito, y es que esto sí tiene un valor graffiti para la ciudad. Voy a tratar de terminar lo más rápido que pueda, sé que ya me pasé el tiempo. Así como el graffiti y estas personas y estas prácticas desconocen lo subyacente, lo que ya existía, sobre todo en esas nociones patrimoniales, lo real es que incluso el hecho urbanístico de marcar la ciudad, de establecer una retícula, un damero, un cardo y un decumanus, ya es una imposición vandálica sobre el territorio. Cuando se hace este mapa para 1757, creo que 57, ya hay una presunción de un poder que está desconociendo lo que existía allí. Ya hay una especie de actitud colonialista diciendo que allí no existía nada, que era un spot vacío sobre el cual situarse. Lo mismo sucede cuando en todo ese ejercicio occidentalista, pues, viene la famosa visita de Le Corbusier a Bogotá y a Medellín, y empiezan a trazar, como si trazaran con esa pretensión que tienen los arquitectos permanentemente, del mundo es un espacio en blanco, y empiezan a trazar sobre esta ciudad y determinar cómo cambiarla, cómo sería más provechoso. Otra conversación sería si eso no es lo correcto, pero lo real es que aquí hay un acto vandálico de desconocer lo que ya subyace en los camellones, en los caminos, en las formas en que las comunidades prehispánicas y poscoloniales estaban aquí configurando. Pero la idea de la colonialidad permanece, así como esta carrera Caracas, donde don Ricardo Lano pues nos ayudó en su trazado y que va a destruirse nuevamente con el proyecto del metro. Evidentemente una de las efigies más importantes pues ha sido esta, la de Gonzalo Jiménez, sobre todo lo nombra a razón de su verticalidad, como esa erección, esa idea de la erección entre la tierra que tiene este asunto femenino, permanente, constante, la erección de efigies, de artefactos de memoria, de poder, siempre va a ser vertical, nombrando también esa masculinidad como la instancia del poder. Y esa instancia del poder es la que necesita ser cuestionada, derribada, indagada, vuelta a ser. Con una fotografía, que ya existen muchas de este personaje, sería suficiente para que desapareciera y empezar a negociar si se pueden situar otras o no. Este personaje finalmente puede descansar aquí con su estatua ya en su tumba, y con eso podría ser suficiente. Ahora,
¿cómo vamos a decir que la fachada, por ejemplo, de las múltiples que se diseñaron por el Capitolio Nacional no era también una alteración de esa Plaza de Bolívar y de ese orden? También hay allí un ejercicio de poder al instalarlo. Es que no hay unas instancias de negociación que se den con los referentes anteriores. Este es un caso que me parece sumamente notable. Aquí se erige este artefacto de memoria desde lo oficial, desde el poder de lo oficial, y luego es interpelado justamente por estas otras formas sociales y digamos que de rebeldía apenas natural, pero lo particular es que es el Estado quien lo demuele a razón de una obra de infraestructura, es decir, sus propios argumentos desde el poder. Entonces, ¿quién es el vándalo? ¿Es este o es este? Esa negociación es sumamente importante y eso es lo que va a pasar. En mi opinión, pues, podría literalmente deshacerse la ciudad y volverse a ser y no hay nada sagrado. Sentiría mucho si la Biblioteca Nacional tan hermosa, sobre la cual doy clase y su edificio hace rato, pierde su estilo Art Deco y se destruya. Tal vez lo valioso sea otra cosa. Lo importante es que en esos actos de negociación y alteración de la superficie de la piel de la ciudad y de los territorios, tanto esta piel vertical como esta piel horizontal, pues haya una reflexión con las comunidades y sean ellas quienes decidan qué es lo patrimonial, qué es lo que se va a alegar, que lo patrimonial no sea esta instancia de poder instalada allí, pero que al mismo tiempo no esté este gesto adolescente permanente de no crecer y no negociar y creer que puedo alterar una instancia patrimonial donde hay una concentración de valor para muchos otros, simplemente porque yo quiero hacerlo. Pero por el contrario, también sería fundamental entender que yo no podría nunca negar el valor que tiene alterar el mundo y decir lo que nadie quiere decir en la superficie que sea. Pero sí pido que cuando se haga con la potencia del caso. Esto es un ejemplo de cómo Venturi nombra casi que la autodefinición de monumento, de cómo una instancia puede autodenominarse como monumental. Termino ya casi. Esta es una enunciación que me sorprendió mucho hace poco a Cali, la semana pasada, mientras dictaba en un taller, y es cómo esta petición, literalmente hacia estas personas, hacia nosotros, los artistas que alteramos esta cosa de las fachadas, de no alterar una superficie de conservación patrimonial. ¿Y cómo se conseguía? Eso está en la misma superficie. Cómo el reverso, el transversal de la edificación, sí era el spot para realizar estos grafitis y estas prácticas gráficas. No sé si son arte, seguramente, en mi opinión, no lo son, pero sí son activaciones, que no está negociando con la superficie ni con el entorno, pero tal vez quiera nombrar otra cosa, pero puede dejar inalterada otra superficie, no sé si eso es bueno o malo. Aquí sucede lo mismo con un colectivo de cartelismo que tiene su sede en este lugar, y que de una manera muy particular respeta en gran medida las edificaciones del barrio, creo que también se llama Prado, allí en Cali, en el centro norte de Cali, y cómo hay un tránsito fundamental que hay que entender, y es que cuando un mural, que es una instancia que se considera casi temporal porque tiene la edad, casi que se pretende que tenga la edad que va a tener el edificio, que solamente va a desaparecer si desaparece el edificio, cuando adquiere tal valor y relevancia, pasa hacia lo vertical, genera su erección. ¿Cómo esto es un mural tridimensional? ¿Cómo esto en realidad es una efigie que también está pidiendo la perennidad que piden esas instancias verticales? Termino ahí, perdón por todo lo que me tardé. Gracias, José Julián, de verdad, por esta interesante exposición que nos das. Algo que recojo de tu intervención, pues, es la necesidad del diálogo bajo también las escalas del patrimonio y sobre todo sobre los contextos en cada caso en particular, ¿no? Un claro ejemplo muchas veces es que la norma se queda corta o remota ante temas o situaciones que merecen ser reguladas y cambiadas. En estas escalas del patrimonio, bajo la mirada que nos compartes de la experiencia personal con tu abuela que mencionas y que de alguna manera te inspiró, es importante que se haga también necesaria en una escala vecinal, en una escala local, en una escala distrital, en una escala nacional,
pues para lograr una verdadera sensibilización y apropiación de la sociedad hacia el patrimonio en general, ¿no? Para terminar y pues ya ir cerrando nuestro diálogo que se nos amplió un poquito porque está muy interesante, luego te voy a realizar una pregunta que está en el chat, que es de José Hernando Torres Flechas. Él dice, excelente presentación, José Julián. ¿Se podría interpretar que dentro del concepto del palimpsesto, estos nuevos desarrollos de cada nueva intervención podrían seguir escribiéndose a través del tiempo según la interpretación de cada observador? ¿Es posible que estos desarrollos sean una oportunidad de valoración del patrimonio cultural? Yo lo que pensaría es que hay que hacerlo con la potencia necesaria y entender que nunca hay un spot en blanco. De tal manera que si yo voy a alterar la realidad de una comunidad, pues lo mínimo es que esa comunidad esté correlacionada, pero no solo la comunidad, la superficie, el berraco material del cual está hecho. O sea, yo no puedo llegar a imponer y desconocer cuál es la instancia de tecnología que configuramos allí, y tampoco puedo desconocer que eso va a tener una presencia en el tiempo. Lo que es terriblemente equivocado es creer que soy tan importante sin darle potencia a eso que emito hacia el mundo. Si lo considero, entonces listo, voy a escribir una frase tan potente, voy a hacer una imagen tan potente que me represente y rompa con eso. O lo armonizo o lo rompo, literalmente, o tiro el edificio, pero hago algo que tenga una articulación de sentido con la trascendencia que eso tiene. Perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Julián. Y doy paso a otra pregunta que también hacen en el chat del Facebook del Instituto. Esta pregunta es realizada por Juan Torres. Él dice, ¿cómo integrar este tipo de expresión en el paisaje urbano, arquitectónico y patrimonial sin omitir sus características contestatarias? Supremamente importante que sea contestatario. Supremamente importante. ¿Qué hacemos en el grafiti diciendo las cosas que nadie más quiere ver? Alguien decía que el graffiti era, el lado era la especie del subconsciente de la sociedad. Pues marica, hay que decirlo con toda la fuerza que se tenga y romperlo. Y sobre todo expandir el concepto de lo patrimonial, ¿sí? No pensar que lo patrimonial es esa instancia perenne, muerta, quieta de esos materiales y viva. Esa edificación. Tiene que estar vivo, esa cosa tiene que estar viva. De acuerdo. Bueno, y la última pregunta que tenemos en el chat va dirigida a Darío, para Darío Rodríguez. Dice, gracias por su importante aporte e intervención. ¿Qué acciones de restauración proceden en fachadas de ladrillo como la de la Plaza de la Santa María y sus afectaciones por las pinturas? Nuestra empresa, en colaboración con la Universidad Nacional, hicimos un estudio de diagnóstico de todo el problema de la fachada de la Plaza Santa María. Las recomendaciones que se hacían para hacer una intervención era que una vez hechas las limpiezas, de acuerdo pues con los métodos que se explicaron aquí, sería interesante cubrir toda esa superficie, o por lo menos hasta las alturas que estén más próximas al público, de un consolidante de tipo de silicato de etilo, que es un producto maravilloso para lo que es la conservación de materiales silíceos, pues lo que es roca, ladrillo, porque este material forma una protección, dijéramos, de los compuestos de silicio, que son pues silicatos y todo este tipo de cosas, y los protege y impide inclusive la penetración de la humedad. Y lógicamente impide pues que penetren las pinturas que están pues aplicadas nuevamente sobre esa superficie y se puedan retirar fácilmente. Entonces, nosotros recomendamos este tipo de producto y pues estamos ahí esperando a ver qué pasó con esa sugerencia que se hizo del estudio.
Bueno, muchas gracias, Darío. Y bueno, ya para cerrar este conversatorio, quiero dar la palabra a cada panelista, a cada colectivo, para concluir lo que quieran destacar un poco o tematizar desde cada una de sus experiencias, y para ello cada uno va a contar con un tiempo de máximo 2 minutos. Entonces, pues, quisiera de pronto, podríamos hacerlo en orden, ¿no? Entonces, de pronto, Jair o Tatiana, Juanita. Empecemos por Atempo, entonces, por favor, compártanos un poco sus experiencias desde este conversatorio del que todos hemos aprendido un montón. Bueno, agradecer ante todo la juntanza, ¿no? que se gestó acá, todas las diferentes perspectivas y sobre todo como los aportes y los nuevos conocimientos desde lugares mucho más técnicos, cosas que también a una le pueden generar preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Darío nombraba el proceso o la complejidad al limpiar las fachadas. Entonces, precisamente creo que eso es lo que tiene que entrar en juego, ¿no? Todas las perspectivas y todas las posibilidades, pues, para que nos sigamos preguntando y repensando el accionar. Sí, no, yo también muchas gracias a todos. Me gustó mucho la presentación de José. Estoy también de acuerdo como en esas lecturas de palimpsésticas, ¿no? Que existen y que de alguna manera cada vez que se hacen con una vocación o con un destino propio, como para contribuir a esta enciclopedia universal, ¿no? Que armamos entre todos los humanos. Muy de acuerdo. Bueno, demos la palabra a Juanita. Bueno, yo creo que sobre todo este tipo, digamos, yo no acepté esta invitación y me gustó muchísimo empezar a pensar el tema. Evidentemente para nosotros en el campo de la conservación, pues sí lo hemos visto como un problema, pero este tipo de espacios me parecen muy bonitos y lo que y los diferentes enfoques y planteamientos, pues realmente reiteran la importancia de poder abrir el espacio de conversación, de poder incluso contradecirnos, de poder pedir diferentes aspectos para fundamentar lo que se dice o incluso facilitar la espontaneidad si es necesario, pero también tener una posición claramente crítica. De golpe, tal vez es uno de los planteamientos que me gustó más ahorita en la última ponencia, en la última participación de José Julián, porque pues esa preocupación por esa falta de conexión entre la superficie, el discurso, el grupo, pues me parece muy, muy interesante, pero al mismo tiempo también creo que lo colectivo, que todo, o sea, que tenemos que darnos espacio entre todos. Es importante conversar y creo que el graffiti nos pone pues ese reto, nos pone ese reto enfrente. Así Muchas es, gracias a todos porque me encantó escucharlos. Yo aprendí de todos aprendí. Así es, yo siento que este es como un punto de partida, ¿no? Más apoyados de claro. La institución, ¿no? Que nos reúne a varios actores, pues que nos interesa tanto el patrimonio como el arte. Darío, por favor, exprésanos tus comentarios. ¿Estás por ahí, Darío? Bueno, no sé si de pronto también... Darío, ¿dónde está la sala en este momento? Darío, ¿no está en la sala en este momento? ¿Podemos continuar con otra persona? Bueno, pues entonces... Yo siento que ya es el momento, ¿no?, de despedirnos, de alguna manera también. En este momento quiero recordar a la audiencia que este conversatorio queda grabado en el Facebook del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. También para cerrar esta conversación. Ah, bueno, hola, Jair. Nuevamente, muchas gracias y bueno, ya, adelante. Bueno,
primero, gracias, muchas gracias, no solamente por la invitación al tour, pero la invitación al graffiti, ¿no? Porque pues el gremio de artistas de graffiti en muchos instantes no han tenido ese espacio para compartir, para aprender, y creo que eso nos enfoca como perfeccionar lo que realmente estamos haciendo en la calle. Entonces, muchísimas gracias por esa oportunidad. Vale, gracias. ¿Pronto, Darío? ¿Damos un momento o...? Bueno, al parecer Darío salió de la sala. Pero bueno, nuevamente y en este momento me despido y agradezco a las personas asistentes, panelistas y a la audiencia, y en especial al equipo de intervención de fachadas de espacio público y su referente Tatiana Moreno, que dispusieron y permitieron este diálogo en nombre del Instituto de Patrimonio Cultural. Los dejamos con un proyecto que desde el IEPC buscó generar y apuntar a diálogos entre el arte urbano y el patrimonio a través de la práctica de arquitectura en tierra, el mural, la palabra como imagen. Nosotros como el Filo, pues iniciamos como un par de amigos que se encontraron en la universidad y a partir de técnicas gráficas como que empezamos a cuestionar e indagar como la imagen. Entonces indagamos como este tema a partir de lo que es la pintura, el grabado, también como el collage y como dice Mateo, el hacer con las manos. Vincular es como ese concepto del patrimonio con algo que nos interesa a los dos, que es la memoria, los ejercicios y las prácticas que rescatan el oficio de las manos, como toda esa cuestión como de lo artesanal nos llamaba la atención. Pues como de la palabra como imagen, nosotros empezamos a ver cómo a partir de un mural pues atravesábamos como muchos temas. A la hora de escribir, pues nosotros indagamos en el archivo, en el álbum familiar y demás, también como en las cuestiones gráficas y de la imprenta, pero también fue como muy lindo encontrarnos ya en la práctica con lo que tú dices, porque nosotros no conocíamos absolutamente nada de cuáles eran las técnicas artesanales de pintura y no habíamos tenido como contacto directo con el hacer de esa manera. Entonces, en lo personal me pareció como un ejercicio muy importante, porque también es como volver al hacer y volver a la práctica en sí misma. Entonces, a partir del conocimiento de todos, pues se fue construyendo también un ejercicio colectivo que al final pues tuvo como fruto el mural. El mural sentimos que es una excusa. El resto fue todo el proceso y ahí es donde realmente está como lo enriquecedor de todo el proceso. El mural es solo el resultado. Desde el comienzo tenía como mucha expectativa, por lo que dice Tatiana. Digamos que había como un desconocimiento, primero como el trabajo que venía haciendo patrimonio y segundo ya con lo que tenía que ver con técnicas tradicionales de pintura. Entonces siempre estuve como a la expectativa, y algo que me gustó mucho fue que el equipo de trabajo era muy interdisciplinar, ¿sí? Había como de todo. Al final el muro o toda la investigación previa que hicimos era como la excusa al final, digamos, como para materializar lo realmente importante, que era encontrarse, que era el hacer con las manos también, como que la pintura también en el cuerpo dejaba también unas marcas que implicaba pues lo que queríamos hacer nosotros, que era como moldear o rescatar como esa memoria en la que investigamos. Entonces creo que al final pues queda el resultado del muro, pero más allá de eso está, es como el encontrarse con los otros, encontrarse cada uno con sus propias memorias y cómo hace también ese ejercicio. Creo que es muy importante y también muy enriquecedor para cada uno. Cuando tuvimos que empezar a preparar como la base de las pinturas, que era hacerlo con la mano, como integrar todo, ¿sí? Digamos que esa parte de tener que hacerlo uno, de tener que
hacer sus propias pinturas. Me pareció chévere. Y pues ya cuando está uno ahí como viendo cómo se comporta la pintura y todo eso, tienes uno como que abrazar, pues sí, como el material y dejarse llevar por el material y ver el material qué cosas le dice a uno y de pronto no imponerse ante el material, sino dejar como que el material cumpla su función. O sea, es un material completamente flexible y pues cero tóxico, ¿no? Entonces uno está acostumbrado como a una plasticidad. Y lo que dio estas pinturas era como una sensación como tan arenosa y tan tierruda que acercaba como, o sea, la experiencia era diferente, ¿no? No deslizaba como desliza un vinilo normal, se sentía como toda la contextura incluso de la piedra, el tono pues muy ocre, ¿no? Muy cercano como a los tonos naturales también nos gustó mucho. Entonces, sí, fue como un proceso de ir fluyendo y como de irnos adaptando al material. Y ya después como que pues nos acomodamos y nos gustó como trabajar con él y nos gustaría un montón también como llevar este conocimiento, lo que aprendimos, a otros lugares, ¿no? También el hecho de pintar sobre un muro en bareque pues hace una diferencia abismal. El bareque y pues digamos como que la arena y todo hace que se chupe la pintura de otra forma, entonces también fue interesante. Hablando ya como del patrimonio y hablando también como de cómo volvemos a esas memorias, también cómo volvemos a estos materiales y cómo nos conectamos a partir de eso, pues nos parece que es muy enriquecedor y es una práctica que vale la pena como seguir como estudiando, ¿sí? También sentimos que a partir de la materialidad se generan otras experiencias, a partir de no tener como la inmediatez, sino tener el proceso y darle como ese protagonismo al proceso y al hacer con las manos y al tomarnos el tiempo de experimentar y de que nos salga y que sea como un lugar para sentarte y para evaluar, como incluso es como está el material, pero también te estás pensando a ti mismo, entonces en ese tejido suceden cosas, entonces por eso pues, nos parece que es un proceso que vale la pena como detonar en muchos sentidos en eso.